Revisa la contraseña y vuelve a intentarlo. No me acepta. Es excelente. Sí, es un buen momento para decirle que estamos en vivo porque lo volví a hacer. Hasta en vivo lo puedo volver a hacer. Chicos, bienvenidos al especial del Halloween de el podcast que nunca debió existir. El podcast de las cosas que decimos hacemos harían que este podcast jamás saliera del aire. Y aún así, el día de hoy tengo dos invitadas. Espectra. Ay, Dios, qué bonito. Un día Pennywise tomó un chingo de azúcar. Se volvió travesti. Y llegó aquí. ¡Ey! Soy Hello Kitty, aquí estoy. Hola, demonio. Y esto es lo que pasó cuando Jeff the Killer se pasó de tamales. ¡Shari, no! Ok, chicos, el día de hoy tenemos... ¿Por qué control? Te voy a dar un controlazo. ¿A huevo? Control machete. ¡La huevo! ¡Ah! ¡La puta madre! Okay. Ok, el día de hoy vamos a traer varias cosas interesantes. No solo vamos a ver las secciones de siempre. Vamos a tener secciones muy especiales, como vamos a hablar ahorita sobre el origen. Después de años estoy aquí. ¡Goku Calvo! ¡Bienvenido! ¡Hola! No hay que salir sin machete. En estos tiempos ya se ocupa, ¿verdad? ¿Sin machete o sin machote? ¡Ay! Solo por eso dame uno. Por favor. No, ya no pude. Aquí es cuando Jeff the Killer se harta y dice, chingar a su madre. Ok. Y tú no sabías que venías ahorita. El día de hoy vamos a empezar con una hermosa historia. ¡Chinga tu madre, Genshiro! Ok, esto aplica nomás para mí, no aplica para los... O sea, aplica para dos, tienes que ponerlo dos veces. Sí. No. Yo no cumplo. Yo no. Oye, entonces mi canal, no son mis reglas. ¡Ah! Dice, solo a ti. ¡Chingada madre! Va a ser fumador pasivo ahorita, ¿verdad? Shari y él así de... Ok. Ay, no, el día de hoy les traigo, para empezar, una bonita historia de las cosas favoritas del mundo. ¿Qué cosas? ¿Mitología? No. No, no es cierto, no es mitología. En ya sí, vamos de nuevo. ¡Sí! En sí no es mitología en sí. Ok. Es básicamente es una historia de Halloween, contada de generaciones entre generaciones. Más cuenta como un tipo de leyendas. Varios de ustedes ya se la saben porque se las he contado hasta el atasco. Pero ellos no. Ok. Vale. Solo porque la banda no lo sabe. Venga. Ok, público. Les voy a contar la historia de... ¿Viste? Jack. Él me ama. De Jack O'Lantern. Uy. Ok, damas y caballeros. Denle déjeme su poner, posición a mí. Déjenme poner... ¡La música! Oh, Shari, ¿puedes poner la música? Sí. Hola, nada más hay que bajarla para ponerla bajito, nada más hay que ir de fondo. Okay. ¿Tú sí sabes cómo editarlo? ¿Tú eres la que se dedica a hacer eso en YouTube? Ok. No. Ahí está. Mix perreo de terror. Ok. La historia comienza en las oscuras tierras de Escandinavia. Rayos, casi me despego. En las oscuras tierras de Escandinavia. Bueno, pero saben que no voy a contarles una mitología así. Ya saben que yo no las cuento así las historias. Bueno, estaba un hijo de su chingada madre. Un verga ahí sentado. El hijo de puta. El ex masculero, güey. O sea, ese güey del cacas, güey. El güey que. Ese güey que siempre te debía dinero, güey. El güey era un tacaño de mierda, güey. A todo mundo tocaba la verga. Era como que veía una viejita y a la verga la viejita, güey. No mames. El güey era una mierda de persona.
Ajá. Espera, ¿quién de los tres con esa postura? A ver, yo soy Charinato. Taquito, Eli. Moeli. Moeli. Moeli, mi otra persona. La que parece sacada del cuervo soy yo, mijo. Saludos. Creo que solo habla. Está jugando la Ouija, Carmen. No, todavía no estamos jugando la Ouija. Eso es más tarde. Más rato. ¡Hola, Beba! ¿Te cagas? No, ya le he jugado. ¿En serio? Sí. ¿Y la aguantaste? Me espantaron cuando la jugué porque la jugué mal. Es un teléfono descompuesto, qué mierda esperabas. Ok. Sí, de hecho. Es un teléfono descompuesto. Es un podcast, estoy seguro que hablan. ¿Nos escuchamos? ¿Se escucha? Yo sé, ¿se oye más la rola o nosotros? Porque si no, voy a bajarle más. No, si no, no está apagado el micrófono. Ah. Ah, ¿puedes checar si está pegado o no el micrófono? Digo, ¿cuál? ¿Ya? Ya. ¿Nos escuchamos, sí o no? A ver, esto lo puedo checar rápido. Dice, sí, sí se escucha. Ah, ok, qué bueno. No tengan esos sustos, chicos. Están hablando como pendejos. Bueno, más les asustaron al verme. Hola, señores. ¿Nos vemos así completo? Sí. O todos se escuchan también. También okay. A los que no están presentes físicamente, dicen. ¡Oh, ¡a huevo! Madre! ¡Gracias! El chamuco sí está acá atrás, es drone. ¡Por eso lo vi a mí! ¡Soy buen puta! ¡Lo vi ahí! ¡A ver, espérate! ¡No, ya no! ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué tal, guapo! ¡Aquí lo hago por el pan! ¡Ah! Pásamela, máscara. No temas, Taquito. Ahí está aquella, tu ángel exterior que te cuida. Ahí está. Ahora es que como ahorita me toca a mí narrar la historia, casi no la iba a poner porque pues obviamente... Así no te vas a oír ni mierda. Exactamente. Que esté la... ¡Pues ya me la puse! ¡Ya! Que esté la pista. Ok, cuando se agarran tantas cosas para ver el video. Esta es la última sección. Esta con eso vamos a acabar el día de hoy. Estoy un poco nerviosa. Una vez. Ahí está. Okay. Taquito temblando. Es un bueno. Taquito gelatinoso. Bueno, la historia empieza, como dije, con un hijo de la chingada. El güey era un hijo de la verga. O sea, era tan hijo de la verga que un día llegó el diablo, güey. Y dije, no, güey, este güey es tan hijo de la verga. Yo quiero conmigo, güey. O sea, se ve que este güey es un hijo de la chica. Lo voy a contratar a la verga. Está perfectamente para trabajar Me gusta, tu currículum, lo vi en LinkedIn. Así de, vente para Hacienda. No se vayan, casi me mojo. Ya aquí tenemos cerveza no patrocinada en Pasuchi de Victoria. Unas coquitas. Bueno, la historia comienza. La historia comienza con este güey que se va. O sea, se va normalmente aquí y llega el diablo y dice: oye, güey, no mames, güey. Ya te pasaste mucho de verga, güey. Te voy a llevar conmigo al infierno. Y el güey, como que, no mames, ¿por qué, güey? ¿Por qué eres una mierda? ¿Por qué más? Tengo premio del vato así de. Hay tres personas que se pusieron. Que pusieron al diablo a leer la Biblia. No mames. ¿Cuándo? ¡Que me imiten, coño! Yo quiero ver eso. Estaba leyendo un Batrix, estaba leyendo la Biblia, básicamente. Y el Instituto Sonic está peor escrito que esa madre. ¡Púdrete! Es más, aquí lo tengo decorado. Es más, se ve precioso allanado. Guapo, bello. Aquí tenemos una prueba de necrofilia artificial. ¿Existe la necrofilia artificial? Preguntan que si creemos en alguna religión. ¿Quieres responder? Bueno, ¿para qué te miento, carnal? Yo soy la creyente de varias religiones. O sea, religión es un putero, pero si quieres saber de cosas horribles, te invito a ir. Oye, sí estaría bueno hacer algo así personal de las preguntas de todo tu pedo ese, que está muy bueno. Pues sí. Yo en religión no creo en. Yo tengo fe en Cristo Rey. Yo tengo. ¿En cuál de todos? ¿En cuál de todos? Porque
Okay, mira, chingo, mira, mira, okay. Mira. Luego hablamos del tema, luego hablamos del tema, porque sí, ese sí es un tema completo para otro podcast, básicamente. Mira, siempre me han dicho que como buena mexicana nunca se hable de tres cosas para no tener pedos. La primera, no hablar de religiones. La segunda, no hablar de política. Y la tercera, no tener pedos con Paquita, la del barrio, ni Chabelo. O sea, son las leyes naturales. ¿Estaba Jesucristo jugando con el Cruz Azul en la catafixia? ¡Ay, fue puta! Y Paquita, la del barrio, cantando mientras. ¡Rata, dedo! ¡Tres! Judas diciendo, ¡tres veces te engañé! ¡Cancelado! Bueno, con tal historia, este güey era tan cabrón que llega el diablo, güey. Ya dice, güey, neta, güey, te vienes conmigo, güey, lanza, te pasaste de lanza, güey. Ok. Oigo, ya le dice, güey, mira, va, lo acepto, fui una mierda, güey. Fui una mierda, ya, güey, ya, ahorita lo acepto, fui una mierda de persona. ¿Qué opinas, Ross? Duro. entonces, el güey, pues ya le dice, mira, la neta, yo te acepto de esa madre. No. Pero solo hay una condición, güey. La neta. Bueno, mames, güey. Ya me voy al infierno, güey. Uh-huh. No, pues una peda, güey. Invítame unos tragos, güey. No seas, eres el diablo, güey. No mames. Digo, de seguro fiestas bien verga. Digo, pues la neta que sí, carnal. Digo, pues mira, va. Te lo paso. Y están aquí, todo normal, están el diablo y están el vato así echándose sus chelas, todo tranquilo. Y diciéndole, no, el otro día con esa vieja, ¿no? O sea, un día normal en México, cabrón. No se llama la película del diablo por nada. Ok, prosiga. ¿Qué pasó? Entonces, pues agarra el vato. Agarra. Igual, como buen mexicano, como el buen día, pinche mala cosa, como que... Ajá. A ver. Ay, dame otra piña colada. Ay. Verga, güey. A ver, ¿qué pasó, güey? A ver, ¿qué pasó, compa? ¿Qué? Qué pendejo. ¿Qué hiciste? Me olvidé mi cartera, güey. No mames, güey. No mames, güey, se me olvidó mi cartera. Güey, no mames. Güey, la neta. ¿Y con qué putas me vas a cabrar? ¿Me vas a pagar, cabrón? Mira, y ahí va, mira. De todos modos, me voy contigo, güey. O sea, yo me voy contigo, güey. Ya sabes qué te pendejo. Ajá. Tírame paro. Solo por esta vez. ¿Y por qué esta vez? Porque ya me voy, güey. Esta es la última vez. Bueno, va. Ok. Mira, préstame bar, güey. Bueno, está bien, mira, yo pago. No mames, güey. O sea, ¿qué es el diablo, güey? Qué puta vergüenza, güey. Que el diablo me pague mi pedo, güey. ¿Y qué quieres que hagamos? Mira. La neta. Tú ahora te puedes convertir en cualquier cosa. Ajá. Te puedes convertir en una moneda, güey. Sí. Y yo pago contigo. ¿Por qué? Pues ya sabes, güey. ¿Cuánto vas a pagar a la serie? Bueno, buen punto. ¿A qué eso se le llama otro día San Juan? Bueno. Entonces, agarra y dice, se convierte en el diablo, agarra la moneda y el culero agarra y se lo mete en el bolsillo. Y el diablo, hijo de tu puta madre, se quiere volver a transformar. Pero voltea en el bolsillo trae un crucifijo. No. Ah. Reverendo hijo de puta, me estoy quemando hasta los huevos. Y era como hijo de tu puta madre, te déjame salir, hijo de la chingada, que te vas a reír como que. Estaba como gusano con sal. No, ni merga, ni de pedo te dejo salir, güey. Pero aquí te dejo que le gusta. No, puta madre. Bueno, verga, ¿qué quieres para que te deje salir? Para que me deje salir. Mira, va. 10 años más. Me estás jodiendo. ¿Son 10 años más? ¿Qué son 10 años? No mames, 10. ¿Qué son 10 años, güey? Son 10, güey. Es una década, idiota. Ya sé, güey, pero yo tengo 40, güey. A los 50, ¿qué vale? Güey, a los 50, güey. Échate una pajada en medio de la noche. Oh, ¡Diaria! Hasta el demonio de la Ouija responde más rápido. Más claro. Jerry, muy precioso tu compañero, porque se esconde al lado tuyo. Es el chocolatero. Aquí yace, yace bien. Descansas y yo también. Bajó mucho de peso, güey. El otro lado te tiene mal. Ok.
Bueno, entonces agarra el güey y dice, mira, ¿sabes qué? ¡El chocolatero! Mira, va. Está bien, 10 años más. Llegan los 10 años y como ya sabe que va a morir en 10 años, le vale 3 hectáreas de verga, se pone a tomar a rompemadre, le sale de un chingo de enfermedad, se pone a coger con quien quiera, güey, chingo de ETS, güey. O sea, un día en Texas. No, en Cancún. Parece que no, pero es realidad, ¿ah? Oh, pobre chocolatero, ojalá esté viendo esto. Pero lo va a ver, le va a decir que lo va a ver resumido, la neta, creo que se va a reír. Sí, por el amor de Dios. Teníamos pensado que si entraba lo íbamos a poner aquí como una pantalla. Sí. Bueno, pasan los 10 años. Uh-huh. Y llega llega el día donde... ¡A ver, pendejo! ¡Qué putas madres! ¿Cuándo pagas el alquiler, maldita sea? Ya te toca. Me mamé, güey. No me digas, cabrón. Te estoy viendo hasta las pelotas de fuera. Allá se ve. Así es que se me cayó una pinche de pan. Igual está ahí. Es el que está ahí con Chari. Sí, míralo. Se ve guapo. Hola. Hola, gente. Beso de tres. Beso de tres. Acércate, Chari. Eso es lo más cercano a fanservice que van a tener en este canal. Ves de tres con el espectro. ¡A huevo! ¿Te das cuenta que es un encuentro del otro mundo? ¿Te das cuenta que tiene más suerte que tú? Recibió de dos al mismo tiempo. Venga, no lo he hecho, no es la primera vez que lo sabré, pero ahí lo dejamos. El harem de chocolatero Luke Spring. Te chingo. Lo sabía, te chingo. ¡No! Bueno, llega otra vez y dice: bueno, pero va. Ya me voy contigo, ahora sí me voy contigo. Cápeme eso, estaba con. Cabrón, no mames, güey, te voy a tener que llevar hasta cargando. Güey, no, chinga tu madre. No, ya vete a la verga, entonces reír. Mira. Está tu ojito. Le das ojos de perrito, le se le queda bien. Y el gato, cara de gato con botas. Y al parecer el diablo no es tan diablo, porque está bien pendejo, no es sabio. Y agarra y dice: ok, hijo de tu puta madre, ¿qué verga quieres? Dame más tiempo. Pues es la última vez que voy a comer. Y la verdad se me antojó esa manzana que está ahí en el árbol. Y el diablo así como de que... Vean mi rostro. Ese rostro puso el diablo. No, espera, el güey todavía se puso mal mamón. Porque agarra el güey y le dice: oye, pero mira, yo estoy bien viejito, estoy todo mal. ¿Cómo puedo subir al árbol? Reverendo hijo de puta. ¿Puedes subir por dice, venga, présteme un peine. Entonces agarra el diablo y dice: está bien, cabrón, está bien, pero solamente porque no tengo ni puta idea cómo me la puedes aplicar aquí. ¿Ah? ¿En serio? ¿Sí? ¿A huevo? Sí. Agarra, se sube el diablo al árbol. ¿De qué crees que hizo el hijo de la chingada? Huyó. ¿No? ¿Qué crees que hizo el hijo de la chingada? No, ni idea. Bueno, talló una cruz en el árbol con una navaja. Oh. Y ahora el diablo no se podía bajar porque el árbol estaba bendito. Gracias, me tenía que peinar. Era del triple cacas, ¿eh? No, era un hijo de la chingada. Parece un mexicano como un espollero, estoy segura. Ese voy a ser la mexicanada en persona, güey. Sí, güey. Verdaderamente. Cualquier parecido con la realidad es pura mentira. Esas pusieron al diablo a leer la Biblia. Hoy se llama. Estos pusieron al diablo a leer la Biblia. Exactamente. Este va a ser el discurso de mi vida. Agarra entonces. Le dice: ¡hijo de tu puta! ¡Déjame bajar, cabrón! ¡Güey, no mames! ¡Llévala! Censurado. Bueno, aquí sí podemos decirlo, ¿no? Sí. Ah, sí, estoy. Vale, verga.
bonito porque Shari y yo podemos decir cosas muy bestias y tenemos a Taquito que nos calma todas las partes así bonitas. Ay, Taquito es amor. Es lo que mantiene este, este podcast PG-13. Cumplido. Pues agarra entonces y ya dije, bueno, va, qué verga quieres. Mira, ¿sabes qué? Ya no quiero que vuelvas por mí. ¿Cómo? Sí, 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 a la neta, no puedo volver por mí. Pero el güey no apuntó que el güey estaba muy hecho mierda. Obvio. Güey, parece que traes un escudo y una espada, güey. ¡A huevo! Bueno, bueno, sí. Por el poder del chocolate. Este. Alias DJ, alias DJ, la madriza. Dice DJ, no, que me sigo. ¡Wow! ¡Güey, güey! No mames, mira, alias DJ. No, como si lo movieras así. Ahora da más miedo. Bueno, entonces agarra y ya le dice: yo lo quiero ahora. Bueno, va. Este, va, 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 va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Digo, bueno, va, ya no voy a volver a por ti. Puse los huevos. Pasan dos años. Sí, puse el güey, se muere, güey. Ya, ya está bien, pinche viejo, güey. ¿Qué onda, carnal? ¡Diri! ¡Qué carajo! Se me salió. Te lloré, te lloré. Yo me lloré. Agárrale los huevos, tú. Yo no temo agarrar. Estamos presente leyendas de personas que estuvimos los huevos para hacer que el diablo lea la Biblia. Bueno, entonces agarra y ya pasa el diablo, güey. Bueno, pues ya, ¿qué pedo, güey? Pues ya, ¿qué, güey? Pues bueno, ya, déjame bajar. Entonces este güey corta esa madre. Pero se muere, güey. Entonces llega, güey. Se va primero al infierno y es que inmediatamente toca está tocando al infierno y ¡pum! A la verga se reza para el cielo. Pero que es como que, pues es que no puedo tocar tu puta alma, hijo de tu chingada madre. Llega con San Pedro y le dice adiós y se va. Vente. Va a haber un mal chiste. ¿No? Llega San Pedro y le dice adiós y se va. Quedé tieso. Pero no, llega con San Pedro y él dice: No. Tú, y bendito seas, padre. Porque pues, está en San Pedro, no puedes irnos, ¿eh? Carajo, espérate. Ella tiene que. Adiós. Adiós. No, Taquito San Pedro. Ella es la buena. A ver, ven. Ok, hola. Hola. No puedo pasar al infierno. ¿Puedo pasar aquí? Pásale, mijito. No, tú te mueres de dejar pasar. Ah, no le pases, mijito. No puede pasar. No, pues es que le digo, y le dice, no, güey, tú no puedes pasar, güey. No puedes, hijo de puta. No puedes. No puedes. ¡San Pedro! San Pedro, porque soy toda bestia, la verga. Aquí Jesús usaba falda. ¿Por qué tan oscuro? No podría ser más claros. Ah, porque es por la ambientación, es la ambientación. Bueno, entonces llega. O sea, llega y le dice, ¿no? ¿Cuándo San Pedro va? Regresa y vuelve a. Llega y vuelve a bajar al. Le agarra. Se le cambia. Entonces ya llega este de. Llega con el diablo que le dice, no, güey. Sabe a Vicky, güey. Tú no, pues es Victoria, güey. Con la suya. Digo, llega y le dice, no, pues, pues es que no, ya no puedes pasar aquí, güey. O sea, yo cumplo mis promesas y no puedes pasar, güey. Este pendejo. Entonces agarra el güey, sube y se queda como un espíritu en la tierra. Es como que, no veo ni verga. Entonces agarra ese, entonces había una temporada de nabos. Ajá. Entonces agarra un nabo. Ajá. Lo vació. Metió una vela. Entonces cuenta la leyenda. Que desde entonces, en las costas escandinavias, vas a ver volando a un señor errante, siempre con una lámpara, porque su alma ya no pertenece ni al cielo ni al infierno. A la verga, qué miedo, güey. ¡Nah! ¡Ah, soy un pendejo, le digo, por idiota! Comentarios.
la historia del día de hoy que les traigo. ¿Qué les pareció la historia de Jack O'Lantern? ¿Qué es un pendejo mexicano más? ¡Burro! Okay. La siguiente sección que tenemos para hoy es una sección muy bonita. Qué bonita. Qué bonita, gordo. A ver, ¿quién de las dos se quiere rifar primero? Ok. Vayámonos por lo más normal, por así decirlo. A ver, mi querida amiguita, ¿tú qué tienes para nosotros? ¿Tus preguntas? Yo creo que las preguntas van un poquito más al final. Para que ¿más adelante? Ya cuando, ajá, que estamos un poquito más ambientados. Pero, para que nos dejemos ir recto, ya como que. Muchos. Unos contra otros. Muchos no saben que yo soy maestro. Uh-huh. O sea, yo soy profesor de la escuela. Aparte de hacer este, hacer el gilipollas en internet. yo trabajo. Bueno, algo que no saben es que hice un concurso de historia. Ajá. Oh, ¿en inglés? Sí. Sí. No mames. Bueno. Ya me imagino a los alumnos. ¡Ah, huevo! ¡Historia de terror! Y tú, en inglés, ¡puta madre! ¡En English, please! ¡En English, please, you motherfucker! No. Dices, si me disculpan, me retiro temporalmente. Yo te observo. No te preocupes, vamos a estar aquí un momento. Eres maestro de matemáticas, de hecho, es maestro de inglés para sumar desgracia. Ojalá fuera de matemáticas. ¡No! ¡No mames, no. No mames, qué hueva! Okay. ¡Muchas traigo... gracias, Goku! ¡Goku! ¿Sí anda? Ok, esta historia es de la ganadora del concurso. Me faltó checar varios, varios candidatos. Yo creo que si hacemos otra versión podemos sacar a un segundo ganador. Okay. La ganadora de esta ocasión es Camila Maza, de primero de secundaria. Prendan matemáticas, culeros. ¡Dante Stroud, güey! ¡Calvo! No soy calvo, tengo cabello. Sí, tiene bastante pelito. ¡Hola, Dante! ¡Peluche en el ¿Sí tienes peluche en el estuche? ¿Cómo estás? Tienes más huevos que... Tiene más pelos en el estuche. ¡Dice Dante! Peluche en el estuche. Tengo una duda. ¿Yo me veo así en los comentarios? Sí. Ahorita que cambiamos de sección... Ahorita que cambiamos de sección que les cuento a ustedes... pues ya te cambias de aquella principal. Sí. Claro. Sí, porque aquí... Tú te ves bien. Yo parezco sacado de las alcipuedas. ¿Un salchimedio? Güey, ¿no está tan feo eso, Silvio? ¿O sí? ¿Referencias muy locales? Chiste local, literalmente. Mejor es que sacado de la salchimedio, de la salchipuedes, el adivino. La maldita. Y también el tesoro, ¿por qué no? ¿Por qué no? El tesoro también está culerito, ¿eh? ¿Sí? Sí, güey, es en serio. Ahí pasan asaltados de cuatro. ¡Oh! ¡Die Smoke! Jair. ¡Oh! ¡Die Smoke, bienvenido! ¿Qué onda, guapo? La historia que ganó el concurso de momento, la primera que tocó, que como dije me faltaron varios por rezar, se llama Lauren's Mystery. El misterio de Lauren. Ok. Lauren es una niña de 10 años. Vio a su mamá llorar en su habitación. Con el corazón completamente roto. Lauren se acercó a su mamá. Tenemos el hermoso sonido de las flautas peruanas del apocalipsis. ¿Has visto que se había Jane the Killer? ¡Eres Jane the Killer, güey! ¡Es cierto! ¡No mames, qué horror! ¿No te gusta? No. ¡Ese es un creepypasta! Güey, yo tengo algo que hablar. De verdad, las personas se toman muy en serio los creepypastas, ¿sí? Güey, ahorita les voy a contar una historia que estuve bien cerca, bien medio macabra. Ok. Vamos a leer la historia medio cringe, más ahora de Corazón donde asaltan, ahí están hablando de LATAM. Tristemente. ¿De LATAM? Ok. Laura se acercó a su mamá y le preguntó qué era lo que pasaba. La mamá de Lauren replicó que su primo acababa de morir hace 8 años. Escuchando a esto, Laura se puso muy triste, porque ella la consideraba como una hermana. Pero Lauren siempre trató de sonreír, incluso ante los peores momentos. Lauren tomó la mejor actitud y se propuso ayudar a su mamá. Así. No estamos fumando tabaco.
Es tabaco. Eso vale, sí es baneable. Es tabaco, chicos. Aunque bueno, yo sí he visto gente fumar marihuana ahí en Twitch. No sé, yo también he visto marihuanito. Oye, la marihuana era mal. Sí, güey. Ella sabe, pero no te pongo en Twitch. Ah, bueno. Ah, ¿no? ¿Entonces por qué fumó marihuana? Porque no te va a dar. Porque se creteamos sobre la marihuana en Twitch. Muy buena pregunta. Bueno, saca la verde. Ya, bien esponjosa. Bueno. Bueno. ¿Y le regaló un globo a su amor? Como el que trae Eli por acá. ¡Uno a mi salud, por favor! ¡Uno a mi salud! ¡Saludcita! ¡Saludcita! ¡Salud! Es una historia que salió de procedencia dudosa. Es una historia de terror de un concurso que realicé para sacar la mejor historia de terror con mis alumnos. Para específicamente el podcast. Era eso de leer de Fat Back Chicks de terror. ¿Cómo se llama la que tiene tendencias con drugs? Eli. ¡Ey! No sean chiqueros. O se referían a mí. No se droguen, chicos. Sumitos. No se droguen, es malo. ¿Según quién? Fumando ¿Según y bebiendo. Quién? No. ¿Según quién? No son malas las drogas en exceso. Ahí sí. Entonces, al menos que sea cristal, ahí sí es malo, pero aunque si sea poquito. Pero si le gusta el sexo en exceso, le pide un beso, tiriti. Me la voy a comer. Ok. Dante, me lo puedo comer. No en vivo, pero sí puedo. Sí, no a las drogas. Si te. ¿Cómo era la canción? Vive sin drogas. Si te vienen a decir. No, dice, deben de comer cereal. No hay cereal. Pero es una asesina serial. Ah. Es que vengo de payasito. Ya, sí. Ya que venimos de payasos como estuvimos todo el año. Si te ofrecen drogas, te van a decir que se sientes bien padre, que te vas a reír. ¡Se siento! ¡Para eso sí es cierto! Vive sin drogas. Saca la mota. Es que no puedes decir vive sin drogas si la flor estaba bien pinche drogada. Güey, no mames, la flor está bien fumadísima. La Biblia lo dice. Yeah, así es. Ok. Si Jesucristo mira, pasamos las marías. Se arreglaba todo con vino, no mames. Ponía todos bien pedos. Pásame la chela. Dross lo necesita. Chocolate lo necesita. Bebe. No, que no te llenen de esas malas palabras, güey. Que no lo hagan. Tranquila, eso solo pasa en lata. Ok. Para su funeral. Es lo que fue la peor idea. Cuando compraron los globos, Lauren vio varios de colores muy atractivos. Así que escogió los colores que más les gustaban a su... Sigue. Sí. Ya no pongan pedo a chocolate. Ahorita está bajo mis servicios. Yo lo empedo si quiero. Yo no pongan pedo al chocolate. Al final, Lauren dejó, y sus padres fueron al funeral y dejaron los globos en la tumba. Al final del día, Lauren tomó los globos. Como eso no tenía sentido para ella dejarlos ahí. Cuando ella llegó a su casa, Lauren ató los globos a una silla, porque era de Elliot. No eran baratos como este que tenemos que nos robamos de una tienda local de procedencia dudosa. Lo bueno es que no se ve la marca enorme que está ahí. Oigan, ¿y quién llevó pan tieso? Nosotros ya estamos aquí tiesos. ¡Aquí está el tieso! Le estamos agarrando los huevos al tieso. O sea, mira, acá hay dos conchas y un baguette tieso. ¡Madre, ya está espolvoreada! Está mohosa, no tiene mantenimiento ese pedo de arriba, tiempo. Más tengo tu cara en mi memoria. Ok. Lauren estaba en la cocina con su mamá. Cuando se volteó, se dio cuenta que el globo ya no estaba. Ajá. Esto pasó todos los días y su mamá decidió romper el globo. Espérate, ¿la de quién? Es Concha Glacia.
No, nadie. Nadie tiene la concha glaciada. No suena tan mal. Bueno, la gente killer no sabemos. ¿Cómo traes la concha? Cuando se dio cuenta de que reventó el globo, uh-huh, salió el lazo que su prima siempre ocupaba. Ellos hicieron mantener el lazo en llave y prender que nada había pasado. Pennywise. El Pennywise. Pero... Hola, profe. ¿Qué onda, tortuga? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Se va a incendiar este pedo? ¿Nos pasas la llave, Chari? Digo, la vela. ¡Se pasó la vela! ¡Ay, por la concha! ¡Shari, te vas a quemar con otra vela! ¡Ay! Pásame. A ver. Ah, bueno, le agarro los huevos a este mientras... Beso de tres. Ya se pusieron las cosas raras de mi podcast. No. Extraño cuando lo hacen. ¡Coño, okay. Puig! Perdón, me reí. Es una mala idea juntarnos a estos tres y a tres velas. Y es por eso que hacemos el podcast el día. Y yo sonriendo. Oso, vete a la mía. Eso es un capuchino. Es un capuchino. Bueno, pues agarra esta. Agarra no, pero es que no vamos a tomar. La próxima vez sí. Ay, me cortadela. Oh, lo pinche, perdón. Y siempre, ¿y habrá paz? ¿Vos? No, nosotros votamos por Morena. ¿Quién votó por Morena? No vamos a tocar política. Tú fuiste la que votó por Morena, ¿verdad? No. Órale, vamos a agarrarnos a putazos. ¡Qué va, cabrón! Todo el mundo votó por el Bronco. Bueno, yo sí. Se ríe como el guasán. El guasán. El guasán. O sea, el crasán. Es el guasán. La puta madre. Ok, ahí va. Ok. Ya siéntese, señora. A ver, a ver, a ver. ¡Que vengo de la Pancho! ¡No va a ser el pinche machete! ¡Ya soy el machete! Lástima, Prime.
chingada. No, cállese, no. Chiro. ¡Shu! Eso es como decir Maduro la esperanza de Venezuela. No, ya no, Venezuela no. Ok. Esto siguió pasando todos los días. Cada vez que empezaron a pasar cosas más paranormales. Uh-huh. Lauren, a la edad de 18, decidió llamar a un sacerdote. Ajá. Uh-huh. Y le dijo que todo lo que estaba pasando. El sacerdote vendió la casa. Encontró la llave y la tomó. Hasta darse cuenta que una sombra. Sony, que yo no puedo estar haciendo este tipo de cosas. Una sombra estaba detrás de él. Él fue asesinado en el sótano de la casa. También recuerdan que es una historia escrita por niños de primero. Los vecinos juraron escuchar gritos saliendo de la casa de Lauren. Ellos incluso llamaron a las autoridades. Nadie lo sabe. Y entonces, así es como seguimos con la historia, Sofía. Y dice, mamá, pero ¿qué es lo que pasó con las cosas? Realmente quiero saber cómo terminó la historia. Dime, no me puedo dormir. No me cuentes la historia. Cállate, pendeja, y vete a dormir. Cállate, verga. Papá. No, ves. Entonces le dice la mamá. Ni crean que le hablo así a mi hija, ¿eh? Ni se crean. Solamente le hablo a ti. Sí, amiga con amor, cabrón. ¡Mamá! ¡Púdrete! Había historias que todos se murieron. ¡Mamá, entonces le dice, me encanta cómo tu maquillaje parece que traes maquillaje blanco puesto por el reflejo de la vela. Cuando en realidad no tengo nada. Ya sé, sí, güey. Ya está killer. Bueno. Ay, ya me acordé que iba a contar por esto. Bueno, dice. ¡Qué culera! Ah, te salió la mexicana interna que traías ahí adentro. La penuda guay. La penosa guay. La pena. Ajena. La pena. No. Entonces le dice. Tranquila, hija. La siguiente historia te la voy a seguir contando. No hay ningún problema. Nada más, nunca, jamás entres al sótano. ¿Y ahí acaba? Sí. No mames. Es una historia también, no se pasa. Es una historia escrita por niños de. Sí, está chido. Ni. Sí, estaba buena. Jane the Killer. ¿Por qué putas madres Jane con una concha la madre? Okay. Fíjense que yo soy fan de los cuentos de terror. O sea, fanísima. Pero a mí los creepypastas como tal no los considero creepies. Los considero más unas leyendas urbanas que sí. Distintas. Modernas. Porque urbanas, técnicamente. Pues sí. Y yo, sí. Eso significa leyenda urbana. Sí, es como, no sé. De hecho, les iba a contar un caso. Dale. Cámbiate de lugar. Toca. ¿Ya vas a acomodar los comentarios? No, pues hasta ahora el que se va a topar va a ser. ¡Ay, estoy chiquita! ¡Ay, calabacita! Soy la más chiquita. Jálate para acá. ¿O no? ¿Qué edad tienes? Jálate tú para acá. Yo 20. ¿20? ¿20? ¿Y una más? ¿Y una más? Ah, bueno. Así tengo 28. ¿25? ¡Bingo! Güey, hace poco, no mames, ustedes no sé si sepan de la cultura de los Slenderman. Ajá. Toda esa mamada que la leyenda de Slenderman, que llama según a niños a sectas y todo ese pedo, y para convertirse en proxies. Proxy, algo así. Ajá. Güey, no mamen. Fíjense, esto es cuando no le ponen límites a las personas, ni les enseñan a sus hijos a percibir entre lo que es falso. ¡Tienen razón! ¡Si no verán My Little Pony! ¡No! ¡Los trolls! ¡Están muy lejos! ¡Me va a matar! Sí, tienes razón. ¡No! Ya me voló un huevo ahí. ¿Ya viste lo que te da Movistar? ¡Cámbiate a Movistar! Bien ahí, ¿eh? Bueno, pues el caso es que hace poco
eso, o sea, fíjate, a mí me gustaban los creepypastas. Uh-huh. No sé, yo era la morra pendejita que estaba enamorada de Jeff the Killer, güey. Así. Ah, o sea, no tanto así que como él como asesino, pero yo creía que lo podía cambiar, güey. O sea, de chiquita yo estaba mal. Desde chica estaba mal. Es que se parece a Ellie, pero más creepy. ¡Ay, güey! Sí era. Sí era. Así, tú igual. No. No, no, qué bueno que nunca llegué. Bueno, yo no tenía. Por la edad, Charlie se quería coger a Charro Negro. ¿Te querías coger a Charro Negro? No diré nada. No, ahora contentas. Bueno. Güey, la llorona debe gemir bien chido. Toma, me mete la verga. Si tuviera que escoger entre tanto monstruo y decir, yo lo chipié. Espera, vas a empezar tu sección. Ya voy a empezar. Sí, la pregunta es. Si yo chipié algún monstruo, puedo decir que yo era mega adoradora de Drácula. Era mega adoradora del hombre lobo. Digo, por algo es que mi hija nació. ¡Furros! ¡Puto! No, y. Creo que así de creepypastas no se me hicieron molestos. Porque yo sí era de los que defendía que una historia de muertos es una historia de muertos y un creepypasta es una mierda. Los japoneses elegirían Slenderman. Entendí la referencia. Sí, yo también. Pero es que cuando yo tenía. Sí. Sí capté. Cuando estaba en los creepypastas, yo tenía como 13 años. Tú ya estabas grande. Ya. Yo te puedo decir que yo gané un gusto igual también por creepypastas. O sea, yo la primera vez que yo oí un creepypasta, yo iba a entrar apenas a primero de prepa. O sea, literalmente ya tenía un. ¿Qué edad tienes? Güey, yo sabía de los creepypastas cuando tenía 13. Es que los creepypastas son más antiguos. Yo sé que los creepypastas son muy antiguos, pero no tanto. Sí, güey. Sí. Como por ahí de 2008. De hecho, uno de los más primeros es uno que salió que se llama No tengo boca y debo gritar. Ese está muy bueno. Es muy bueno. Es la del perro sonriente. Smile Dog es de mis favoritos. No, Smile Dog, no mames. Ese está desde que estaba Messenger. Que decía, no abras la foto porque es Smile Dog y que no sé qué. Yo me acuerdo de ese. Pero ahí va lo que les voy a contar. Era una puta cadena de correo, güey. A la mierda, me siento viejo, güey. A mí las cadenas de correo me encantaban porque había uno hace tiempo que decían, encuentra las diferencias. Y estabas como pendejo buscando las diferencias y luego te salía un screamer. ¡No! Estamos rellenando. Claro, madre. Sutilmente rellenando. Pero pues sí. Ya a partir de aquí ya voy a tomar coca porque tengo que llevarlos a sus casas. Hace poco, güey, no mames, encontré a alguien, voy a guardar la verdad la persona que es. Después yo les voy a decir a ustedes quién es. Por anonimato. Pero no mames, el morre, porque no sé cómo se sienta incluide, el morre quería ser un proxy, güey. O sea, un seguidor de Slenderman y se estaba preparando para ser un seguidor de Slenderman. Güey, si no saben qué es eso, búsquenlo. Hay wey, todo un perro manual. Güey, pero para ser básicamente un proxy de Slenderman tienes que volverte Boy Scout, güey. Güey, no mames. Espérate. Es que llegó un punto, güey, en el que nos asustó un verguero. Porque yo no sabía de eso. ¿De quién? O sea, ¿de los tres o de quién? ¿Del chocolatero? No, era... Lo abandonaste como en Estados Unidos. Güey, era o sea, yo sabía, ¿no? Que podía ser seguidor de Slenderman, pero como tal, no que te notó esa mamada de que para que de verdad te diera órdenes y misiones y verlo, tenías que matar a tu familia. Y la persona esta se lo tomó muy, muy a pecho. Y entonces en una reunión fuimos, güey. Y de hecho nos dimos cuenta de todo esto, güey. Ah, está bien, pero ahí déjalo comentamos. Porque si la llegas a poner te baneo. ¿Dónde vive? Jenshiro, tú que eres mod, si llega a poner alguna dirección o algo así, porfa, banéalo. Ahí sí. Nada de datos personales, gracias. Ah, sí. Güey, el caso es que estábamos en la camioneta. Y bueno, de repente. Espera. Sí. Lo de matar a la familia era para Jeff the Killer. Vive en una casa. Sí, o sea, pero era basado, pero se supone que rituales. Bueno, ahorita que termine tu historia, yo quiero hacer una pregunta. Y el caso es que traía un cuchillo, güey.
Güey, no mames, la persona esta de la que les estoy hablando tiene 11 años, menos, creo. Sí, 11. Güey, estábamos en la camioneta. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo en ese momento, te lo juro. No, pendejo, que tú eres mod, güey. Que si y pone estaba, algún dato personal, lo banees. Lo estaba pintada de las muñecas, güey, con los signos de Slenderman, güey. Así un verguero. Y en eso, güey. Me metes una güey que era el chamaco, wey, y me dices, no hagas pendejadas, pendejo. No mames, no, pero es que no era un cuchillito, güey. Era un pinche navajón así. Y no, y el güey, hace cuenta. A ver, ¿me repites? ¿Cómo era la navaja? Era así, güey. ¡Hija de tu chingada madre! Se la regresó por la concha. Me la regresaste por la de la concha, culera. Culera mamona. Dale, dale, dale. Bueno, te estaba dando pollito, te estaba dando pollito. No mames, ni que fuera de ayer. No, espérate, güey. Era una niña de 11 años. Espera, ay, espera, ya le dijo que es. Bueno, espera, espera, niña, espera, lo de Allende lo dices por el, o por el machete. ¿Algo le sabes? Algo le sabes. Y el caso es que estábamos en la camioneta y de repente empezó a decir que nos quería, pero que la perdonáramos. ¿Y en Chino y no todos es tu mod? Así de... ¿Eh? ¿Y en Chino no es tu mod? Hasta luego. Porque sí, 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 es de Vargas. Güey, entonces nos empezó a decir que la perdonáramos. Y yo así de... No mames, ¿pero por qué? Y yo, pues, busqué cambiar la plática, ¿no? Y entonces le dije, güey, pues, ¿vamos a poner música, no? Y dice, sí, quiero poner un video. Y pone un video, güey. Y no mames, era un video de un vato que mata a su familia, güey. Y se vuelve loco. Y yo dije, no mames, esto ya me huele mal. Pero muy, muy mal. Y en eso, que se agarra y se saca, güey, del bolsillo. ¡El pito! No, güey, una navaja, güey, la navajuna. Así, güey, miren, y yo, su puta madre, dije yo, San Pedro, ahí te voy, dije yo, ahí me cuidas. No mames, güey, tuve un chingo de miedo. Y luego se la guardó porque estaba una persona, un familiar caminando en el... O sea, imagínate, iba manejando, güey, y ella sacándose la pinche navaja, güey. No. Te sacó la navaja. Wey. ¿Tiene qué edad? 11, güey. ¿Y 11. Por qué conduce? No, la otra persona. Un mayor estaba conduciendo, ella estaba atrás conmigo y con mi hermana. Y no mames, güey, mi hermana estaba. Mi hermana estaba así, güey, que se iba a bajar de la camioneta porque la morra sacó la de esa madre. Güey, le vi la cara, güey. Nunca le había visto la cara tan macabra, te lo juro. O sea, no mames, verga. O sea, una cara así. Bien culera. Y ya de, y se puso bien intenso el ambiente. ¿Cómo la quieres matar, verdad? Y ya de ahí, pues le dije yo a mi familiar, oye, no mames, tu hija hace esto y esto y el otro. Y ya dijo, no. Y empezamos a investigar. Oh, y güey, se estaba preparando la persona para ser seguidor de Slenderman y Proxy. Y creía que todo eso era de verdad. No, o sea, ella creía que era de verdad, no sabía que todo eso es mentira, güey. Padres de familia, si están aquí presentes, por favor, cuiden las mamadas que eran sus squinkles. Así es. No vean el juego de calamar, no mamen. Ah, no, es una puta hueva. Yo a los 10 años ya veía otras mamadas. No, mami, yo sí me traumé un chingo. Sí vi cosas que me traumaron un chingo. Ay, por el amor. Ay, nunca se junten conmigo. Cuando se lo muestra a mi hija, ella ya no fue igual. Sí, yo cuando me enseñaron el video de Daisy Destruction. ¿Qué? Yo también lo vi. ¿Tú también lo viste? Yo no. Está muy culero. Está muy no quería verlo. Mira, yo tuve que verlo porque literalmente, una temporada mi papá era perito criminólogo. Y ahí era un examen. Y mi papá me decía, este es el mundo real. Trágatelo, obsérvalo, y esto es lo que le hacen a las gentes que no tienen forma de salvarse. Y así es como me decía. Sí, y decía, esto es el mundo real, y esto es lo que te puede pasar si estás de pendeja. Y dices, ¿qué culpa tenía la niña? Güey, está muy culero. Pero, porque para algo está rompa que es mejor, ¿cierto? Pero, lo de Daisy Destruction... No es nada comparado con otras pendejadas. Ay, a la mierda. Es que sí está muy feo el video. Sí está feo, está cruel, está cruel. Sí. Yo nunca voy a negarlo. Pero o sea, hay cosas que te perturban más.
Sí y no. No, ya no, para cuando ya estás acostumbrada a ver en persona. A lo que me refiero es a que te, o sea, hay algo que te traumó más que del video de Sea Destruction. ¿Sí o no? Obvio. Oh, ahí está, es a lo que voy, ya, igual. No fue lo que más me traumó, pero sí. Genshiro, focus. Focus, por favor. ¿Estás bien? No, sí estoy bien, yo te quiero mucho, Chai. No. Pues, como yo ya los veo... Mira. Vale. ¿Qué fue lo que me traumó? Imagínate que en medio de la noche te lleven un montón de amigos en la nada, en la camioneta. Los únicos familiares que tienes son dos primas, de las cuales la mayor es tu mayor adoración y tienes que proteger a la menor. Dices, oh por Dios, ¿qué pasa? El novio se le alborota a la Quiri. Decide enviarnos como un ganado y llevarnos a un prostíbulo. A la verga. Verga. ¿Qué fue lo peor? Que matan a tu prima enfrente de tus ojos y esperar que tus, algunos de tus... ¿La mayor o la menor? Mayor. Para romper la esperanza de todas las chicas. Tenía solamente 15 años, ¿no? ¿Tú o ella? Yo. Ella tenía 20. ¿Qué es peor que ser torturado? Yo creo que la tortura no es nada a comparación de la inmensa necesidad de sobrevivir. Sí. Y sobre todo, no pensar en ti, sino las que están a tu alrededor, que son todavía más chicas que tú. No mames, eso sí está cruel. Y yo puedo decir completamente que yo he visto de todo en esta vida. Llega un punto en que ya no te sorprende nada y dices... Te sorprende más la bondad que la... Sí. ¿Verdad? Sí. Suena tan estúpido, pero sí. Te sorprende más la bondad que... Que la crueldad. Imagínate qué punto llegamos, ¿no? Ya es. Genshiro, qué turbio. Yo sigo siendo un niño que mentalmente ante esta clase de cosas. Incluso quise evitar la misión de tortura. ¡T5! No, o sea. No hay comparación. Si he de decir la propia vivencia de si tú me hicieras la pregunta, ¿yo torturaría a los que me torturaron en algún momento? Sí y no. Porque viví una experiencia muy cabrona. Descubrí gustos que yo no sabía que tenía. Y también, sí me vengaría solo por mi prima. Pero que tú digas, yo disfrutarlo, no vale la pena. Ahora, tengo una pregunta sobre el tema anterior. Perdóname que me disculpe, que me regrese. Ajá. ¿Se podría considerar a esas alturas a Slenderman un tulpa? No. ¿Qué? Un tulpa. No, es un tulpa. Un tulpa es una representación física de un ser creado por el consciente colectivo. No, porque de todas maneras no lleva tanto. O con la fuerza suficiente de una persona. No. ¿Pero lleva suficientes años para ser un tulpa? No. ¿Pero la suficiente cantidad de personas? No, tampoco. No, todavía no. Todavía no. Me falta un chingo. Uh-huh. ¿Es real? No, es que ahí te va. Es que sí, ahí te va. Puede ser real. Exactamente, es a lo que va. Yo no creo. No, es que es a lo que va. No es real. Pero hay tanta gente que lo cree que se puede volver real. ¿Como Dios? Sí. Sí, de hecho, la mayor expresión de un tulpa es Dios. ¡Chinga tu madre, Genshiro! Me espanté, güey. Perdón, güey. Pero es que tampoco De hecho, Dios no es un tulpa. ¿No? ¿Qué es eso de Kini? Ah, son 500 puntos de ganar. O sea, ellos ganan puntos de ganar por ser viejos. Ay, ok, tus preguntas. Bueno, ay, es que ya me puse triste. No, no te pongas triste. Esto ya no me da deprimencia. Ya no, ya no. Pobre amor. Mírame a los ojos. No.
Pues vamos a empezar con eso. Dale. Con esta sección que se llama ¿qué harías tú en una situación hipotética si no tuvieras valor ni ética? Y aquí tenemos una persona que no tiene valor ni ética. Oye. Es broma. Bueno, pero tenemos el lado del caos contra el lado de la luz. Obvio. Apaga tu cigarro. Puedo apagarlo y prenderlo de nuevo. Y trae con la velita. Es un cigarro, no es un cigarro, es una bacha. Es una chicha. Dice, ¿yo qué? Yo no tranquis. Yo lo sé, mi amor. Ya lo yo sabemos. No te digo nada. I love you. Pues vamos a empezar. A ver. Pues ya empezamos los temas para adultos, ya que nada más somos adultos. Así que voy a empezar a preguntarle a Puig. Puig, ¿a quién prefieres cogerte? Tienes que contestar que sí. Haz de cuenta que vas a un establo y te aparece Leatherface, el güey que te dice que te va a masacrar completito, te va a mutilar así hasta el último punto donde tu vida. Pero vas a vivir minutos de dolor y agonía, al menos que te cojas a un puerco. Ajá. O dejes que él te coja analmente. Ay, no mames, me cojo al puerco, güey. Definitivamente me cojo al puerco, güey. Esos güeyes tienen un chingo de orgasmos, güey. No mames, qué asco. Güey, qué chico, güey. Va a ser Puig cogiendo son. ¡Puig! 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 Vamos a ver quién se pregunta lo más culero, ¿eh? Ya vamos a ponernos culeros. Pero okay, yo quiero decir antes que nada que yo los quiero mucho. Y que no importa lo culera que sea yo aquí, no tiene nada que ver lo culera que soy. Mi corazón está roto porque tiene un cigarro en medio. No importa lo que... Leatherface era una muñeca explotable aquí en México. Es el viejo. ¡Que truene! Hasta que suena como una motosierra. Después de
que me cayó aceite en el ojo, ya nada es doloroso. Ah, a veces falla. Si es cierto, lo permito. Ok, ¿cómo? Ah, se aturó. Ahí está. Okay. Permitir. Ahí está. Ok. Te daría cáncer de pulmón anal. Lo voy a... Cáncer de pulmón anal. Jálate para acá, para que salgas. Ok, ok. Sí, yo creo que si nos... Ok, la pregunta acá, de oro. Pégate tú a tu velita. Ok, yo me pego mi velita. Ah, ok, como buena calaverita. A ver, si te dieron la opción de decir, te vamos a comprar todas las fundas que hagas por un año, todo el dinero pagado, si a cambio le vendes tu alma a 3 demonios, de los cuales se te van a partir. Te lo pongo de esta manera. ¿A quién se lo venderías? A Amosdeus, que es el diablo de... No, el... No es rey, era príncipe, si mal no recuerdo, igual que... ¿Príncipe? Sí, príncipe del infierno, que ese va más a la lujuria. Se lo venderías a Stolas, que literalmente es el de las constelaciones estelares. O nos vamos por el más cabrón, que es Lucifer. Ese no te faltaría absolutamente nada. Pero ya sabrás lo que te viene después, así que... El pene de Lucifer tiene picos. Oh. El del búho también. Y como el totón con texturas que te tortura con todo y lujuria. Bueno, sí, pero está totón rico. Ah, entonces prefiero ese. ¿El de lujuria? Sí, güey. No mames. O porque pues me está torturando, pero estoy sintiendo rico, ¿no? ¿Quién no? Nunca dije que tú lo sentirías rico. ¿Pero él sí? Obvio. Y eso me hace sentir rico. ¿Sí sabes que también te abriría el cuerpo si es necesario? A ver, ¿no? Contarle sentir placer. Hola, verga. Pues el diablo me va a hacer lo mismo. O peor. Yo creo que el diablo. Yo creo que el diablo. Recuerda que el güey está pa' pendejo que lo logró de engañar y convertirlo en una moneda. Pero de todas maneras, acuérdate que cada demonio te da un conocimiento distinto. Ah, sí, sí, sí. Okay. ¿Para qué ver? Quiero arquitectura. Todo con los astros, cabrón. Por los astros. ¿Para qué me sirve, güey? ¿Será que ya voy a tener todo el culo roto? Voy a tener todo el culo roto y voy a decir, no, güey. Sí, güey, pero el cáncer no va bien con Capricornio, güey. Cáncer y Capricornio no van. ¿Cómo sabes? ¡No preguntes! ¡No preguntes! Ahora tomemos en consideración que los astros son un conocimiento muy viejo. ¿Será que aprendo la luz? No. Un ratito más. A ver, si quieren, prendan la tirada, pero prendanlo para acá. No. Bueno, porque siento que va a sonar. O sea, sí, pero. Pues es que no mames, tenemos velas prendidas. Y estamos fumando. Pues yo lo siento bien. O sea, está estable, se siente cuacha. Se siente cuacha. Lo que puedo hacer es abrir la ventana. No mames, se va a salir todo el clima. Okay. Déjalo así. Tú pregúntame. Trilogías mexicanas. A ver, Pui. Ay, tú sí me conoces. Te da cáncer de nervio. Te lo mola, ¿no? ¿Qué quieres empezar? ¿Por algo muy cabrón? Tú dale, lo ya, más cabrón. Ya, vámonos fuerte. Si te dieran la oportunidad de volver a tu antigua relación. Ajá. Pero a cambio de eso, tienes que transformarte en una persona realmente mala. ¿Lo aceptarías? No. No mames, ¿te pesa más la bondad que una vieja relación? Sí. ¿Por qué? No. Es muy simple, le digo a usted, porque ya no sería el yo. Ya no sería el yo que estaba en esa relación y ya no daría el 100% para estar con esa persona. ¿Quién sabe? Y aparte está el hecho de que... ¿Eros así le pasó? Sí, pero recuerda que Eros estuvo rogándole a Zeus, güey, lamiéndole el culo a Zeus para decir, güey, mi mamá se está pasando de verga. Que son unas almas que no te importan al lado de alguien que se amaba. Recuerda que yo amo a todos. El nivel de amor cambia, pero yo amo a todos. Y es por eso que me da asco. ¡Compra Chesco! ¡Ay, Chesco! ¿Qué hay Chesco aquí abajo? Aquí tenemos Chesquito. ¡Salud! Muy bien, Puixito. Pertúrbanos. A ver si puedes. 7U7. ¡Ay, Puicho también 7U7! Eso es una cara. Yo sí. Dice, los amo. ¡Ay, love you! Él sí me ama. Ok, mi querido Guasón.
El sonrisitas. El la comunidad es comunista. Es comunista, su puta madre, ¿cuándo decidí esto? Ok. Tienes la oportunidad de regresar al pasado. ¿A quién? A ti. Ok. Tienes la oportunidad de regresar al pasado. Jamás borrarías todo lo que pasó por acá. Conocerías a Dante desde muchísimo antes. Te mudarías de tu casa muchísimo antes. Pero tendrías que borrar a Sophie y Zoe. Podrías tener otra hija. No. Pero el resto de su vida. Y podría ser la misma, pero de otra persona. No. Porque yo sé que odiarían a Dante cuando él fue el de antes. Él sigue siendo el de ahorita. No. Lo odiaría. Porque okay. Yo necesitaría un proceso muy cabrón. Porque él lo sabe. Los dos necesitamos un proceso muy perro para llegar a lo que somos. ¡Oh! I like ¡qué it, fuerte! I like it. Oye, ok, te toca con ella. Y él lo sabe. Él sabe que el proceso fue una mierda. Sí. Dante es mi prometido. Bien. Me puse la máscara para sacar mi más mal. Mala suerte que no te funciona. No, pero tengo oportunidad. Todavía le veo bondad en los ojos. Es como, no sé. Siento que puedo cambiarlo. Siento que puedo cambiarlo. A ver, haz una mirada tenebrosa. Es demasiado real para usar máscaras. Haz una mirada tenebrosa. Ah, solo puedo hacer la falta. Sigue. Sigue, sigue. Sigo viendo el brillo en tus ojos de la esperanza en la humanidad. Es que cuando alguien sabe usar máscaras, sabe de cómo y de qué forma. Ah, yo por eso no ocupo máscaras. No sé. ¡Pregúntame! ¡Voy, aguanta! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Güey, bonita chingadera. No me dejó entrar a tu internet a esta cosa. Si no, ya hubiera avisado más. Bonita chingadera. Ok, prosigue. No, pero sí te dejó. ¡No me dejó! A ver. A ver, y no al cine. No hay brasier. ¡Turururururú! O sea, me hice tanto. Sí. Vamos a tomar un break de 5 segundos porque jala. Puedes dejar atrás. A ver, pero habla un poquito más alto. Ok, puedes dejar atrás todos los problemas que hayas tenido. Pero no vas a conocer absolutamente a nadie de lo que hayas conocido desde que empezaron los problemas. Absolutamente a nadie. Ningún problema existe. Todo está normal. Todo está tranquilo. Pero nadie, absolutamente nadie que ha existido, no es conocido. Estás empezando completamente de cero. Ay, güey, sí. No lo dudo, güey. Sí, no lo dudo ni un segundo porque siento que hay personas que, puta, conocí y preferiría nunca haber conocido en mi vida, pero siento que si las volvería a conocer... No, siento que si las volvería a conocer y ya no tuviera que pasar todo ese proceso de dolor y que tuviera tanto dolor, es que siento que hay personas que se aprovecharon de mi dolor y como para todos, lastimarme, como todos, se aprovecharon de mi dolor para lastimarme, entonces como no estoy lastimada, sería mi primera vez y no me dolería tanto. Hasta crees el primer dolor. El primer dolor nunca se olvida. Bueno, eso es cierto, pero tal vez tendría más cuidado. Porque ya estaba muy adolorida. No. No sé. Porque desde el primer fallo ya sabes que cualquiera te puede lastimar. Bueno. Nunca lo descubrió por las malas. Uy. Y ahí nos damos cuenta que Shari y yo somos el caos desde la oscuridad y la luz. Porque nos quedamos viendo con cara de que... Sí, sí, sí. Dice, aquel que no aprende del pasado está destinado a repetirlo. Esa es una frase que te la tienes que repetir, literalmente, porque es cierto. Eso, sí sé que es cierto, pero sí hay personas que de plano desearía que... Nunca te las hubieras topado en tu vida. Nunca. Pero también no hubieras aprendido. Preferiría, no, te lo juro, es que siento que hay personas que me hicieron tanto, pero tanto daño que... ¿Velo de esta manera? No. ¿Podría ser más débil? Siento que el dolor que me hicieron pasar no es experiencia, porque ahorita tomo pastillas, pero siento que para el corazón, para ese dolor, no hay nada que te lo pueda quitar ni curar. Entonces, el tiempo. Es culero.
es culero, porque solamente te quedas a esperarte a ti mismo a que tengas que superarlo, y eso, eso es lo que te trauma y te pudre. Dice, créeme que ese mismo daño es quien te hizo lo que eres ahora. Cierto. Ay, Campanita, te quiero mucho. Campanita es mi yo de chiquita, que yo misma mutilé. ¿Por qué la mataste? Porque... ¿Por qué la mataste? Ella se quería matar, pero es un ángel. Es mi ángel, Campanita es mi ángel. O sea, yo, mi yo de chiquita es mi propio ángel. Entonces ahorita como que mi meta en la vida es ser el adulto que Campanita quería ser. Y como estoy logrando, siento que es un ángel que está descansando en paz. Un cuerpo que descansa en paz. Y esa era mi meta. ¡Qué fuerte! No. Eso pasó hace muchos años. Eso pasó hace muchos años. Después lo haré. No aquí, pero después. Ok. Está muy confuso. No, yo sí lo entendí. Completamente. Sí. Pobre Campanita. Dice, tal vez no lo veas de esa manera, pero créeme que cualquiera de nosotros se lo puede decir por experiencia. Más de lo que quieres hacerte pedazos. Sí. Oh, ya se puso raro el podcast. Ya se puso raro. ¿Ves por qué no quería sacar este tema? ¿Ves por qué no quería sacar este tema? ¿Ves cómo no quería sacar? Se aprovechó. Se aprovechó de que yo estaba vulnerable. Qué sorpresa. Qué güey. Nunca aprendo. Lo único que se ve de mí es el reflejo de mis lentes. Porque si no, no se verían ni putas. Dice, Puig, no le saques. ¡A huevo! Yo no le saco, ¿sabes ahorita que yo no? Ahorita le voy a sacar una ¿sabes culero? Que yo no. Ahorita le voy a sacar una, mira, una riotona se va a meter. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Puro antojo! ¡El de negra! ¡Mejor sácamela! ¿A quién le dices? ¿A quién se lo dedicaste? Apaciguado. A ver, ¿a quién se lo dedicaste? Con un guiño, se lo dedicaste. Oye, al menos si van a ser trío, me avisas. Ah, invítenme para que sea cuarteto y yo. O sea, ustedes trío y yo grabo. Nada, no, pendeja. Nada, no, pendeja. Bien. ¿No? Bien, estás aprendiendo. Entonces sería cuarteto. Ajá, cuenta como cuarteto. Oigan, entonces todos los videos porno cuentan como trío o como orgía, porque hay un chingo de gente grabando. No, cuenta como voyerismo. ¿Qué? ¿Qué? Cuenta como voyerismo. Ah, tú che. Yo cierto, no, cierto, no voy a negar. Cierto. Verga, no. A ver, güey, pensé así. Ok, siguiente pregunta, ¿le? A ver, ¿quién iba? Va Eli. Yo voy a preguntar a los dos. Primero le voy a preguntar a Shari. Ok. Espera, Puiker, mi amor, Puiker, espérame abierto. Espérame, espérame dilatado mejor, porque te va a venir recio, dice. ¡Ay, güey! Es venezolano. Él no es venezolano, güey, es puertorriqueño. Ay, menos, tiene que cruzar el mar. Así le haces. Porque ya está un poco vete tirado. Por WhatsApp, vete por el Golfo de México y le caes más rápido. Estamos cerquita. Sí, a huevo. Dominicano, coñazo. Arriba, República Dominicana. ¡Eh! ¡Modo internacional! ¡Bailemos! No mucho porque podemos romper algo. Bueno, lo que Eli le pregunta a Shari, voy a aprovechar a ir al baño. Ok, te quito esta cosa de acá, o tú te la quitas. Ah, bueno, sí, porque trae un disfraz. Si oímos un... No, nos vamos a reír. ¿Vale, escuchamos? Se va, no, se va. Así. Porque ya está viejito. ¡No! ¡Acá es Shari! A ver, Shari. Ay, es que no sé qué preguntarte, Shari sabia. La sabia Shari. Shari sabia. Ya sabia. A ver, a ver. Ya se decirla. Ya sabia. Ya te tengo apodo. ¡Caraja! Ok. A ver, ya sabia. ¿Qué prefieres? ¿Que tu prometido se coja con un furro y tú los encuentres? ¿O que te encuentre él a ti cogiéndote un furro? Dante, ¿qué contesto, coño? Pero así cogiendo. No mames. Güey, no, aquí tengo que hablar con mi abogado. Una cogí.
vestidota, así bien puesta. Putas madres, es que ambas me gustan. ¡Oh! ¡Yo de corazón! ¡A juego! ¡A juego! Sí. Bueno, o sea, quien sea, pero esa persona te ama, güey. ¿Quién? Te ama, güey. Dante. Sí. Es mi prometido, güey. Güey, te ama, güey, no. Es que eso es gusto propio de ambos. No. O sea, nunca lo he visto. Ojalá algún día encuentre un Dante en la vida, güey, no mames. Ay, Dios mío, Dante. I love you so much. Oh, wow. Okay, él sabe de mis perversiones, pregúntame. Y también sé las de él. A ver, pregúntame tú a mí. Ok. Si viniera una amiga, la más querida de todas, y está tan, pero tan prendida, y te dice, quiero hacerlo contigo, ¿lo harías? Sí. ¿Neta? Soy bisexual, güey. No mames. Sí, así que, de hecho, me ha tocado. Mira, entonces tengo tu bendición para cogerme. ¿Esto se sube a YouTube? Sí. No lo subas. No lo subas, güey. Tú pusiste la verdad en el juego. Esta es tu sección, es tu pedo. ¡Pinche pedo, güey! Date. ¿Me la puedo comer? Todavía estoy a tiempo. ¿Puedo comer? Puede ser un trío. Se pueden comer ustedes y yo grabo. Y me masturbo mientras. Próximamente Axel Free Vlogs en Newport también lo pueden. Problemas en Pornhub. Ya lo sé. Es que ahí cambia. Si me hubiera dicho que tenía que sacrificar a los tres, fácilmente los hubiera sacrificado a los tres. No. Pero escoger es más complicado. Si te dejara todo tan sencillo, en bandeja de plata, no sería mi pregunta. ¿Qué haría si no tuviera valor ni ética? No, por eso, es lo que voy a decir. Es el verdadero juego. Es lo que voy a decir. No pienses como el puig. No, por eso estoy pensando. Piensa como con la otra cabeza. Es que estoy pensando con lógica. Espérate. No le digas que lo piense con el pito, pues. Se levante, verga. Ok. Piénsalo de esa manera. Sabes que por cada amistad hay una representación. Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Quién? Creo que a ti. ¿Por qué? Para empezar, porque tú tienes vínculo con los espíritus. Creo que sería más fácil contactarte y explicarte la situación. No. Pero probablemente recibiría venganza, pero sabes que no me importa lo que me pasa. No. Puede ser que no. Pero ahí por ese sentido, yo lo pensaría más que nada por hasta cierto punto decir, más que nada también por el tiempo. Uh-huh. A ti todavía no te conozco todavía tanto. Creo que de los tres, creo que es el que más me falta conocer. Y realmente es como de que, sé que por ejemplo, sé que si pasa contigo, Sophie queda en buenas manos. Sé que en cualquier cosa Dante lucharía por todas las formas para que se quedara con ella.
y cuidarla. No sería fácil, pero sé que también podría hacerlo. En el caso de Leo, irónicamente ahí voy a pensar de manera egoísta, es básicamente matar a una parte de mí. Porque básicamente es el yo versión femenina. Mm. En este caso ya masculina. Uh-huh. Créeme que hubiera escogido el chocolatero. ¿Se dieron cuenta de que se vino un alma? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Dale la vez? ¿Qué? No, tú no. Tú tranquila. Tranquila. No pasa nada, no pasa nada. Sí, pero en el caso de chocolatero creo que falta. Como que hay cosas que le falta aprender. Y creo que cortaría su aprendizaje de la nada. Ah, tú tranquila. Creo que cortaría su aprendizaje de la nada. Ah, puto buen cuate. Desgraciado, todo por pensar en los demás. Ya hablemos sobre qué robaríamos de Walmart si se estuviera incendiado. Ya, y te veo sospechosa. Chavi. ¿Quién va a vas tú a preguntarnos? A ver. Ah, sí. Ya después ella otra vez. Sí, sí, sí. No, hoy no me voy a acomodar porque ya ando peda. ¿Qué tal? Sí, güey. Recuerda que está mezclando. Ah. Ok. ¡Ya dice que! Ok. Ok. Estoy pensando. Ay, se fueron otros dos espectadores. Tienes que sacrificar. Donde me duela, güey, Tienes que sacrificar a alguien de tu pasado. Alguien de tu presente. Alguien que te haya marcado. Pero no para bien. Pero se olvidan completamente todos los aprendizajes que tuviste. Y todas las cosas que tuviste. Que esa persona jamás existió. Puede ser una mejor. Puede ser, o sea, puede ser. Se cambia la situación o se te hace rollo. Tengo alguien. Sí. ¿A quién? Si sí, es que lo iba a decir. ¿Pero pasó qué? ¿Prado? ¿O tu mamá? A la verga, güey. No mames, ¿qué? Muy culero, güey. Porque ambos lo sacrificaría. Sí, ya lo sé, por eso lo dije. Pero tienes que escoger a uno. Si por mi lado es por la bondad, el tuyo es por la oscuridad. Conocimientos. Todo lo que aprendiste, todo lo que cambiaste. A mi mamá, porque yo no le aprendí nada. Wow. Ni siquiera por el cambio que te hizo, por la fortaleza que te dio. ¿Cuál? Para aguantar vergazos. Ah, la culero. No, literalmente. No mames. Ah, yo dije no mames, culero. ¿Cuál? ¿Cuál? Ok, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Ya le platicamos fuera del vivo. Esto va a ser un tema que nos vamos a pelear y agarrar el chorro. No. Es que Sharis conoce completamente mi luz y cómo funciona, y yo conozco cómo funciona su oscuridad. Entonces es interesante ponerlas a contraposturas también. Por eso yo estaba. ¿Eh? Por eso vamos de fuego. Sí, porque sí. Les voy a hacer una sajete. De mi mamá no aprendí casi nada. O sea, literalmente, todo lo que yo sé se lo debo a mi padre. Si tuviera que decir que de alguien aprendí, o sea, todos los negativos siempre hay algo positivo, pero nunca de mi madre. ¿Sí, agarra? Bueno, vas, a mí. Tengo miedo, la verdad, Porque yo me voy a venir bien culero. Nah, hasta ahora estamos tranquilos. Sí, de hecho. Es que Shari y yo estamos jugando a nivel hardcore. Ya me di cuenta. No, ahorita no. No, todavía no.
Ahorita todavía no, es que Shari y yo nos conocemos y estamos, y básicamente estamos jugando una guerra entre Yin y Yang. Por eso este juego es peligroso entre los dos. Shari, salud. Ay, güey, ¿qué pedo? Ay, ok, me toca a mí. Puedes regresar. Espera, déjame llegar a la mía con él. Puedes regresar con la persona que más quisiste en tu vida. Pero a cambio, tienes que soltar todo lo que amas en este momento. Tu familia, tu trabajo, todo lo que eres. Pero voy a estar con esa persona. Sí, no vas a ser tú mismo. Sabrás que esa persona jamás amó a él. No mames, le moviste un tapete. Sí me moviste un tapete muy fuerte, ¿eh? Wow. O sea, no se va a acordar de... Lo voy a conocer de nuevo, de cero. Sí, es que es y muy, todo va a ser es muy curioso porque la persona que más amo es la persona que más me destruyó. Voy a bajarle el trance, dice que... Ajá, entonces yo estoy como que entre un... Si no me hubiera destruido esa persona en ese punto, no estaría yo aquí. Ni modos, a veces. Pero prefiero quedarme con él y olvidarme de todo. Sí, lo haré. No te hagas una lija de claro. ¡Este! ¡Wey! Sí, me quedé así de. ¡Laurin! Ok. Ah, pues primero o a mí. A ti. Ah, bueno. Vamos. Mira. Shari, cuidado. No. Ay, ya. Por el amor con de fuerza, Dios. Shari, no tengas miedo. Con fuerza. Ok. Si tuvieras la oportunidad de volver a acabar a tu vida por quinta vez, ¿lo harías? Y dice cuántas las intentaste. No me... ¡Dale, puta! No, nadie me lo dijo. Yo sé quién me dijo. No. Tú no lo sabes tampoco. Nunca se lo dije a él. Yo sé que no se lo dijiste a nadie. Por eso sé que tengo razón. No. ¿Ahora sí ya le vas a bajar? ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Bueno, traje de casa, le recibe el 4 y me da voy a salir para allá ahorita. Dice, hoy ando traquis de casa con el Resident Evil 4 y me da huevo a salir para allá ahorita. No te preocupes. Creo que ahorita cambiamos de sección. Esta sección no es eterna, al fin y al cabo, todavía nos quedan dos cositas más de las cuales hablar. ¡Su perra madre! ¡Me quedé! Aquí ves el poder de la luz y el poder de la oscuridad en su mayor, en su mayor esplenditud. No, ni siquiera en su mayor. Bueno, no en su mayor, pero... Sí sabes que estamos jugando un juego muy diferente tú y yo. Venga, ya, me encanta por eso. Okay, sí, es divertido, dale. Piénsalo de esta manera. Dale. Tienes la oportunidad de hacer un cambio fuerte en tu vida. Llegar a cumplir tu anhelado sueño de que todo el mundo esté en paz y tú también. Uh-huh. Ese sueño tan anhelado que tanto has querido, pero tendrías que dar a cambio a todas tus ex. Sí. Sí, sin pensarlo. Pero no he terminado. Dale. ¿A tus amigos? Sí. Es tu sueño, güey. ¡No mames, era maldito! Y yo, Cuando ya estás harto de todo, estás matando. Sí. ¡Güey! Es la felicidad por encima de las cosas. ¡No llores, güey! Y es aquí donde sé que yo gané.
esta ronda. Ganado. Esta ronda, va, ahorita vas a ver. No has ganado, sabes que yo soy puro sentimiento. ¿Cómo no? Yo soy puro sentimiento. ¿Qué acabo de pero ganar? La decisión es fácil. Putas ñongas. ¡Hola, hola! ¡Salud! ¡Hola! Que villanos que están llorando mientras están asesinando a un grupo de personas. No. Sí. ¿Hablan de la serie? No. Chótala. Dale. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es que hay que cambiar tu... No sé. Y tiene que ser así. Sí. Así que... Dale. Puedes darle a tu hija el futuro que siempre quisiste. Todo. Todo lo que pueda tener. Puedes revivir a tu papá. Lo tendrá todo, pero mi padre ya vivió una vida. Las cosas como son. ¿Sí? Mi padre es mi adoración, pero mi padre ya vivió. Mi hija no. Guay. Bueno, digo que estamos jugando un juego muy diferente. Ya, ya, y yo voy hardcore esto ya. Puro modo persona. No, y es que... Es que ya no nos afecta. Ajá. Llega un punto tenemos, en que ya... Ajá, o sea, cada uno tiene sus, sus decisiones y su forma de pensar tan definida, tanto lo que quiere tan definido que ya no hay cambio, ya no hay vuelta atrás. Y de todas maneras, quien ya haya vivido lo suficiente, se va a tener que retirar. Es la ley de la vida. Es a veces tan justa y a la vez tan injusta. Cruel. Todo lo que nace... Tiene que morir. Sí. Es una ley. Pero aquí viene un detalle. Es de nosotros si decidimos tomar esa decisión. No es de nadie más. Es de uno. Cuando se vuelve decisión de alguien más, es cuando se vuelve imposible. Exactamente. Pero lo lado bonito de todo esto es que todavía hay algo bonito en la muerte. Que muchas personas aún no lo saben. Y aquí viene mi sección. ¿Cambiamos? Cambiamos. Shari, vas para acá. Chicos, tenemos la sección más oscura de todo el podcast de esta noche. Vamos a terminar con una un poquito más suave para terminar en altas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué le pregunto? Pero también te contesto. ¿Está bien? Shari. Ay. Pero ustedes tranquilos, aquí se viene la parte divertida de todo este podcast. ¡Obvio! A la verga. Exacto. Mira, te enseño un truco. ¿Qué? Le haces así y luego lo pegas y se prende. Hay que ver la Shari de Kill. Shari de Kill. Con la cara peladista. Sí. Ay, qué bonito. Bueno,
Buenas damas y caballeros, llegó la parte más divertida de todo el evento. Dante Strahl, no tienes por qué preocuparte, no pienso matar a nadie, no pienso acabar con nadie. Pero antes dejaremos que nuestra compañera vuelva. Regresamos después de unos bonitos comerciales. Dice ok. Sí, preséntala. Es que, señoras y señores, estamos en una habitación que ustedes no se imaginan. Huele a gato. No, no es cierto. ¿Se está muriendo? Está yendo al baño. ¡Ah! Dice, te voy a ser sincero en algo, sobre todo nuestra amistad, Chari. Me das miedo. Eres el primero que lo dice. Dante lo sabe. De hecho, damas y caballeros, esta sección literalmente me lo pidió tanto aquí mis ojos. Yo me estaba negando a más no poder. Literalmente, me estaba negando porque si este cabrón me ha negado tantas pláticas de podcast cuando se trata de psicología, ¿por qué no negarlo en este ámbito? Pero va. Ya te dije que no es por mí. No es por mí. Lo sabes. Si no es por esto, es por aquí. Y si no es por aquello. O sea, siempre me encuentras con algo. Sí, pues. Mira, tanto que se movió que te das cuenta. Sí. Hola. Me caí. Me caí. Lili. Con razón. Pero yo tengo a alguien más cabrón detrás mío. ¿Qué más? El chocolatero. Ya sé que no, pero ya estoy pensando. Volví. Dice, mira que eres tierna y tremenda y divertida, pero tienes su lado oscuro. ¡Genshiro! ¡Joder! Lo sé. Apague. No. Ahorita no le pongas nada de apagar al cigarro. No lo hagas. No. Ahorita deja que Puig fume todo lo que quiera, porque quiero que vean algo en el ambiente. Demasi- ya sé que vas a ser hija de tu chingada. No. No voy a hacer nada. Yo dejaré que todo esto salga. Amiguitos. Ya, ya lo apoyé, ¿eh? ¿Qué tanto creen que hay aquí en esta ciudad? Vale, solo porque la gran Charinoco me lo pidió. Fuma. ¿Qué tanto piensan que hay en esta ciudad? O sea, a Chiruel. Yo no sé qué será. O sea, es gracioso que todo el mundo le tenga tanto miedo a la muerte, cuando la muerte no es la culpable de todo este pedo. Uh-huh. Al contrario, simplemente hace su trabajo servicial, dando caridad y ayudándote en el viaje. ¿Es una salida más? Sí, pero te lo pongo de esta manera. Imagínate que supieras que hay más de una sola muerte. Hay más de una sola muerte. Pero también sabías tú que hay una muerte madre. Más o menos conocí algo parecido, pero no datos completos. Ayúdame. Mis queridos amiguitos, existe una muerte madre. Un secreto que muy pocos te dicen y que muy pocos se pueden saber. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que es una leyenda urbana el hecho de que la muerte se haga presente. Aquí en México, damas y caballeros, la muerte es respetada y venerada ante toda la ley. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la primera ley de vida es que vas a morir. Sobre todas las cosas, todo lo que nace, muere. Pero hay una regla muy importante que todos los seres humanos debemos aprender. Valorar la vida por una sencilla razón. Hay un proceso que se llama elección de vida, de la cual todas las personas somos conscientes. ¿Por qué? ¿Por qué no vivió Panchito, Juanito, Sutanito, Prenganito y en vez de esos estás tú en la tierra? Se lo piensan un poco.
¿Por la cantidad de abortos por el problema? No, no mames, vete a la verga. Eso sería fenomenal. Pero... sí, ya sé, ya sé, ya sé. Pero no. Eso sería bueno para eso el país. Eso sería bueno para el país. Pero imagínense, gente. Que ahorita todas las personas han pensado tanto en morir que a la muerte la tienen harta. Porque el mayor regalo que se le dio a la persona fue vivir. Pero como nunca quiso, ni se esforzó para vivir como quería, todo el mundo dice, son los pecados que pagamos por Adán y Eva, son por las pendejadas que ocurrieron en la Biblia. No, 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 no. Eres tú mismo desde el momento en que haces pedazos tu vida. En que decides que realmente tu vida no vale ni una mierda. Que es curioso, porque desde el momento en que les dieron la vida, les dieron un valor. ¿Saben qué es lo triste de las almas que están en pena vagando por todo el lugar? Que literalmente ya no tienen redención. No pueden ni estar ni en un lado ni en otro. En ocasiones sí pueden ser por placer y gusto. Pero en ocasiones no. Y llegan a ser todas esas personas y almas que no lograron valorar su vida. Y decidieron acabar con ella. Siempre dicen, el infierno, que si Jesús, que si el cielo, que si la chingada. ¿Sabían que en Latinoamérica hay más gente muriendo por su propia cabeza, como los japoneses, más que por asaltos, más que por triquiñuelas? O sea, la mayoría de la gente aquí muere por suicidio. ¿Segunda cosa o no? No, primera. Es la segunda. Es la primera. La checamos después de boca. No, es la primera. Segunda. No, es la primera. Segunda, primera, la obesidad, ¿no? No. No, es el normal. Ah, ya, ya, ya. Ah, perdón, perdón, perdón. Este está mejor que los videos de Dross. Me está dando mucho miedo esto. Gente, les voy a decir algo. Valoren su puta vida. Por una sencilla razón. Imagínense cuánto se pelearían en este momento por adquirir sus cuerpos y vivir la vida que ustedes no tienen. Lo tienen todo. Tienen ganas de respirar, pueden vivir, saborear, comer, tragar, tener sexo. Imagínense que fueran un alma, que por su mamada, porque no hay otra forma de decirlo, decidieron acabar con su estúpida vida por ponerse de niñatos, porque no supieron valorarla ni cómo esforzarse y absolutamente decir, haré un cambio por mí. Y de repente llega alguien y te dice, ¿no quieres tu vida? Hagamos un cambio. Güey, quedó justo con el corte de la música. Eso estuvo muy vergas. Dale, 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 dale. Hagamos un cambio. No, más que ahora sí, revisa si aún hay música. Y YouTube no te cambia otra mamada. Espera. I'm a Barbie girl. Y me aburro. Lo voy a matar, gente. Pues ese podcast lo mato. Revisa si hay música. Voy, voy, voy. ¿Sí? Hace tantito te adelante, Shari. Coño. Gente, aquí estamos los tres. ¿Quién dice que somos tres? Uh-huh. Ah, bueno, los que estemos aquí estamos. Yo creí que se le llamaba transición de género. Sí, también. ¿Por qué no? Ya tiene miedo. ¿Y yo? Sí.
Yo soy muy miedosa. Pues imagínense que sus amigos ya no son sus amigos. Estoy bien, estoy bien. O que literalmente tu abuela ya no es tu abuela. De la nada. ¿Por qué? Porque de la nada decidieron cambiar toda su vida. De repente tengo miedo, pues, no por nada, Shari de Killer y encima andarme. De hecho, él tiene mi arma. Sí, está por acá. Imagínense que de repente no saben más que los pequeños detalles de tu vida, pero con eso resuelven todo lo suficiente para adueñarse de ella. Solo piénsalo por un segundo. No sabes si tu madre sigue siendo tu madre, o tu hermano sea tu real hermano, o peor. Que tú ya no seas tú. Es curioso, gente, pero ¿sabían ustedes que la mayoría de esta ciudad ha intercambiado su alma? Porque ya no, ya está harta de vivir. Más del 85% de esta ciudad hizo eso. Y es real. ¿Por qué? Hay un secreto que Quetzal nunca se los ha revelado a nadie. Y es que literalmente aquí el intercambio de almas es más común de lo que muchos piensan. Muy, pero muy común. Y de la nada puedes ver a Panchito todo oprimido y de repente muy, pero muy alegre, pero con un acento muy cambiado. Y es triste, amiguitos. Es muy triste. Porque pueden valorar todavía su vida o simplemente acabar con ella. Pero yo les recomiendo una cosa: valoren su vida. Si ustedes piensan que vivos es fácil, muertos es todavía aún peor. En serio, se los recomiendo. Valoren su maldita vida, porque ninguno de los cuentos de terror llenará el vacío de lo que es un alma que no se quiere ni se aguanta. Literalmente, gente. La mejor lección que les puede dar el Día de Muertos a cada uno de nosotros es: valoren la vida. No queda de otra. Están vivos. Agradézcanlo. Porque el día de mañana no saben si los siguientes en tomar un paso en falso sean ustedes o sean familiar. Ustedes deciden. Yo les recomiendo, valórenlo. Porque créanme, más de un solo alma está dispuesto a cambiar. Con tal de tener su cuerpo. Yo quise aceptarlo, pero luego me di cuenta que amo mi vida. Yo les recomiendo a ustedes cero suicidio. Que si están deprimidos, pidan ayuda. Porque si hay algo que es cierto es que el panteón está harto de tener muertos. Y eso que es su trabajo. Pero ahora imagínense que no hubiera un lugar para ustedes. Ni siquiera ahí. Digo, ¿por qué creen que hay espíritus en sus casas? ¿Por qué creen que hay voces en el fondo? No soy yo. No es Dios. Ni es el diablo. Simplemente son esas almas que no tienen ningún otro lado. ¿Y saben qué es lo más perro de todo? Que en la pantalla se puede ver dos perfectamente postrados sin ningún lugar. Así que, mis amiguitos, este podcast nunca debió haber existido por una razón. ¿Por qué? Hubiera dejado esto para el final, hubiera sido un final perfecto, verga. Sí. No, mamá, porque te quedas aquí.
¿Por qué no debe existir? ¿Por qué? Porque mis queridos amiguitos, tenemos más invitados de los que ustedes piensan. Sí, ya lo sé. Y yo no los invoqué. No, ya lo sé. Pero traemos una fuerte cantidad de energía entre los dos. Gente, déjenme decirles que cada vez que ustedes vean algo que les saque de onda, no se saquen de onda. Es más, eviten hacer contacto visual con ellos. No están preparados, ni lo van a estar. No porque lo diga yo, sino porque es la lógica natural. Todo lo que el humano tenga curiosidad, por lo general, le va a terminar haciendo un daño. Difiero. No, te voy a decir por qué. Porque cuando se trata de las cosas antinaturales, no es de nuestra incumbencia. Por esa razón. Es lógica natural. ¿Por qué crees que chingaron a Adán y a Eva? Porque no era de su incumbencia. La manzana no era de ellos. No era su incumbencia. Difiero. Como también no es nuestra incumbencia meternos en el mundo espiritual. Si tienen ouijas, damas y caballeros, no utilicen las ouijas. Déjenselos a personas que literalmente ya tengan la maestría en esa mamada. Si tienen que ver a Bloody Mary en un espejo, damas y caballeros, a menos que tengan 3 neuronas, no lo hagan. Que dicen que por la anécdota se acaban de ir 3. Por la anécdota mataron a 2 amigos. Por la anécdota es que ellos ahora están en mis amistades. Por recomendación a todos los seres humanos, a los que están viendo el podcast y los que lo verán en un momento a otro. Y en el... ¿cómo se llama? ¿YouTube? No solamente en YouTube. Este, el resubido. Ámense un poco. El panteón no está para recibir a nuevos muertos, a menos que sea su maldito debido tiempo. La curiosidad mató al gato, y no todo es Dios, ni todo es el infierno. Así que, por su salud mental, porque bajo advertencia no hay engaño, prefiero que ustedes me sigan hablando, enviando mensajes, diciéndome, estoy bien, estoy tranquilo, no pasa nada. A que me enteré que agarraron una ouija porque se les ocurrió la maldita idea de convocar a alguien. ¡El banano 81, bienvenido! O sea, la verdad... soy muy amante del terror. Soy muy amante de toda esa clase de cosas. Y puedo dar de recomendación a quien sea, no importa la puta edad que tenga, que se dejen de mamadas. Que se dejen de estupideces. Las cosas de terror son una experiencia, sí. Pero también son una navaja de oca. Que cualquier mamada puede ocurrir. Aquí, en mi natal Coatzacoalcos, déjenme decirles que todos los días pasa alguna pendejada por esa clase de mamadas. Así que les recomiendo que no hagan eso. Y déjenme decirles que cada día oigo un consejo y una historia de cualquiera que haya puesto pie en esta maldita tierra. Así que si ustedes quieren volverse parte de los que me aconsejan, no hagan una mamada. Boliviano 462, bienvenido. Así que, mis queridos amiguitos del podcast, ¿qué les pareció mi hermoso consejo de vida? A mí me mamó. Miren, gente, amen sus vidas. No tenemos por qué nosotros oír sus acomplejidades
si realmente estuvieran dispuestos a acabar con su vida. Digo, háganle un favor al resto, que si lucha por vivir. Así que mi sección originalmente son de sucesos que ha ocurrido en mi experiencia. Yo, cuando iba en secundaria, me tocó ir a ver el suicidio de una compañera. Personalmente fue un escándalo. No voy a decir el nombre de la escuela ni el nombre de la persona, por respeto a ella. Okay. Pero lo curioso es que después de que ella falleció, fallecieron otras tres amigas. Pero nunca se supo a ciencia cierta en dónde fue ni con quiénes estaban acompañadas. Solamente todo el mundo dijo que vieron a una niña que les agarraba la mano envuelta en un vestido blanco. Hasta la fecha, creemos que fue mi compañera que se las llevó agarradita de la mano. Y adivinen que tenía solamente 12 años. Iba a ser catecismo. Experiencias de terror las he vivido casi todos los días. Así que ¡ya prenda la luz! No, lo siento. No vamos a aprender nada todavía. Queda una sección más. Ya con eso acabamos el día de hoy. Ya sé que te prendiste. Pero cuando quieras hacemos esto en tu canal. Sin pedo. De acuerdo. Te acompaño, sabes que yo sí te acompaño. Ok. Acompañados en el caos. Yo sí. Tú no. Te quiero mucho, pero por lo mismo que te quiero mucho, no. Tú no. Cache aquí mi refresco. Como hasta que no se queda con el podcast. Nos queda una sección más para acabar. Que es anécdota de terror. Yo lo inicié. Ahorita me inició Shari con toda su anécdota, cada quien va a pasar. ¿Tienes alguna anécdota que quieras contar? No tiene que ser algo tan hardcore, ¿tienes así? ¿Quieres pasarte en medio? Dice, ¿cómo que hasta? ¿Cómo que? ¿Cómo hasta ahora que seguiré con no sé. Bueno, técnicamente es que una sección más y lo que salga. Si quieren preguntar algo acá, igual pueden estar preguntando. Yo si que juguemos más otro rato, igual. ¿Ya no? Yo sí quiero. Yo también quiero. Pues no si te quieren. Vas a aguantar. Me voy a aguantar. No te vas a aguantar. Venga. No pasa nada. Ustedes decidan, ¿no? ¿Sí? ¿Seguimos jugando? A las 3 de la noche. No, cabrón, no. Mañana tengo que entregar algunas cosas de escuela, si no saben que sí. Hubiera sido el sábado hay que hacerlo. O sea, No podía. O sea, si fuera otro día, sin pedo sí, pero tengo más cosas que entregar igual del trabajo, entonces no, si no sí. No, tengo todo el fin de semana. Uh-huh. Estaremos sí. Ahorita. Uh-huh. Estaremos todavía un ratito más, chicos. Que ellos decidan si quieren que volvamos. Oigan, sí, coméntenos qué les pareció la sección de Shari. Es muy buena. La verdad, Me hizo mucho que pensar. Antes que nada, gente, la sección de juegos es una sección de preguntas donde lo hacemos lastimosamente. Lo cual, es básicamente un roast, pero sin la parte de la comedia. Ajá, es un roast, pero sin la comedia. Ahora sí, nosotros les invitamos, sobre todo yo, a que ustedes hagan sus preguntas. Oh, para, sí, para cada uno de nosotros. Esta verga. Hagan pregunta, pongan Shari y ya, su pregunta. O Ale y su pregunta. Y su pregunta. Eli, su pregunta. Va. No con su máximo defensor, el terror que transmitió fue fenomenal. Es Shari en su máximo Shari. Es que amaron a mi hermano. Es Shari en su Shari. Shari en su Shari. ¿Sí? Shari, específicamente Shari. Estuvo parado bien. Sí, ¿verdad? No, es que no lo viste. Voy a dejar tu maestra.
Me encanta. Solo voy a decir así. Ok, gente. Estamos aquí, los tres pendejos, lo que va a ser muy difícil juntar a los tres. Que no sea para Navidad. De hecho, sí, o sea, probablemente el próximo especial sea hasta Navidad, donde estemos los tres juntos. Probablemente vamos a seguir obviamente con el podcast, nada más que probablemente el podcast va a seguir online, porque por comodidad nos facilita muchísimo más. Uh-huh. Pero considerando que hubo bastante hiatus, porque pues la verdad todos tuvimos tanto nuestros problemas como bastante trabajo, igual... Tenemos todavía, sí, la verdad. ¿Y mi cumpleaños qué? ¡Quieres un especial! ¡Vas a venir! ¡Vas a venir para mi cumpleaños! ¿Sí? ¡Bien! ¡Banano, joder! Si no hay un mejor día para fumar en el especial de terror. No te digo. Lo bueno es que solo funciona contigo. Ya sé, güey. Ay, en ese aspecto soy tan feliz. ¿Se quieren que les caiga ahorita? Es que todavía no vamos a estar mucho rato. No, dicen que no vamos a estar mucho rato. Es más que nada por trabajo, Si, no, si fuera por otra ocasión, sabes que sí nos quedamos. Pero si quieres tu especial de cumpleaños, dio por mí. Ah, ¿sabes qué cuentas? Igual sabes que cuentas conmigo. ¿Sabes por qué? Porque de todas maneras, la charla emperrada seguirá de pie. Ok. Dice, si no, para la siguiente nos ponemos de acuerdo. Ok, estaría chido para la siguiente especial tener más gente. Pero ¿sabes qué es lo más cabrón? Lo haríamos en nuestra casa. Porque es más grande. Sería muy verga. Y ya ponemos todas las cosas bien. La casa es de tres pisos. Va. Ok, bueno, chicos. Ustedes. En mi caso, hagan preguntas. Están abiertos. Puede ser desde una majadería muy cabrona. Me voy a pasar para acá para. Hasta algo muy muy elocuente. Dice, sí, sería con varias personas, sería debate emperrado. Acepto hacer debate emperrado. Para acá, pues. Todo por el cumpleañero. Es que me voy a llevar porque hace calor. ¡Me espanté, pendejo! Ok, es que me tienen rodeada, gente. ¿Qué querían que hiciera? Carajo. ¿Puede ser el ventiladorcito para atrás? Ok. ¿Ya le dio miedo? Ahí. Ok. Gracias. Ahí está. Gracias. Dice, oye, qué rico. ¿Qué cosa? Nada. Que te tienen rodeado. Va a ser como meme de la morra con rodeado de. ¿Me pasas mi agüita? Ok. Porque ya se me bajó la chela. ¿Jugarían a la Ouija? ¿A quién me preguntas? ¿A todos en general? Yo no. Yo ya la jugué. Bueno, es que técnicamente yo también ya la jugué. Sí, yo ya lo sé. Pero yo también sé que se necesita un tablero anti-Ouija, cosa que pocos no les dicen. ¿Cómo que un tablero anti-Ouija? Ah, algún día te explico. Señoras y señores. Sí, yo sí lo he jugado. Y sí, es un pedo riesgoso. Yo no lo voy a negar. O sea, en ese aspecto soy muy esotérica. Nunca lo he negado. Pero yo no soy tanto de decirlo. El baño. Ok, dice, yo no jugaría eso. Ok, gente, seguimos esperando sus preguntas. Ok, mientras, déjame contar una historia. Esta es un poquito más suave. Ya no es tanto relacionado con espíritus, es más relacionado con dimensiones. ¿Puedes poner el en vivo en mi Facebook? ¿Sí? No, bueno. ¿Se tardó? Sí. Literalmente acabamos de ver un momento donde Shari es lo más oscura que puede ser Shari, al menos a una cantidad más o menos parecida, todavía no es al 100. Para que yo esté bien a flote, necesito a mi hermano. A los dos. Ya acabas de ver a Puig en luz, literalmente. Acaban de ver a las contrapartes funcionar en su mayor esplendor. Por eso nos llevamos tan chido. Puig, tienes una pregunta. Ok, ¿cuál es tu mayor miedo? Sinceramente, psicológico, tengo un miedo patológico, que es a los perros. A los perros grandes. Este es por un trauma infantil en el que un perro ciego me mordió. ¿Y tu perro? Me ha servido, ambos nos han servido para un trauma. Porque mi perro le tenía miedo al agua. Ajá. Yo adoro el agua.
yo lo obligo a entrar al agua, básicamente. No lo obligo a meterse, sino de que como él me quiere seguir a donde yo voy, uh-huh, él se atreve a meterse. Y él es muy juguetón, así que se acerca a los perros grandes. Así que me olvido enfrentar mi miedo. Vale. Ok, ¿tienes otra pregunta? Fuiste de paseo con Prado usando Randonáutica. Nunca fui con Prado. De hecho, yo no conozco a Prado, para ser sincero. No, él acaba. Él nunca llegó a hacer el pedo del Randonáutica. No, sí, el de Randonáutica sí lo hice. ¿Sí lo hiciste? Sí. ¿Cómo te fue? Encontré a... Es que, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo que yo voy a buscar? Híjole. ¿Y qué encontraste? Calma. Calma, encontré un Prado completamente calmado. Encontré un Prado completamente calmado. ¡Chinga tu madre! Encontré un Prado completamente calmado. Este. Y yo para que tú sigas hablando. Ah, ya. Encontré un Prado completamente calmado donde realmente me ayudó mucho a pensar y pensar en bastantes proyectos. Yo estaba buscando como tal caminos. O sea, fue lo que pregunté. En muchas casas era como que buscaba caminos. Uh-huh. Y lo que encontré fue un charco. Uh-huh. Lo pensé también por las dos partes. Tanto por la parte del portal, ya que el agua te refleja, ya que es importante. Se puede decir que se pueden manejar como portales. Uh-huh. Tanto como tal de que yo considero mucho el elemento agua como un elemento de calma para mí. Dice Dante, se va a hacer un estado de tarugadas provocadas por él. Pero sí, no tienes una idea. Iram no se la libró. Shari, ¿le tienes miedo al mar? Y si no es así, ¿jugarías Subnautica? Ya he jugado Subnautica, hijo mío. De hecho, yo y mi hermano lo hemos jugado. Pero a mí no me gustó tanto. Pero tengo que admitir lo que me encantó. ¡Juegas la embrache! ¡Eres pura azúcar! Me lleva al putismo. ¡Es pura azúcar! A ver, aguanta. Ya he jugado el slime. También me da hueva. ¡Es pura azúcar! No sé, son bolitas chiquitas. Aguanta. Yo, al mar, sí le tengo miedo. ¿Por qué? Porque curiosamente hay tantos secretos que se guarda el mar que literalmente yo no me molestaría en descubrirlos. Yo le tengo amor y respeto al mar, que es distinto. Amor y respeto al mar, pero al océano, o sea, ni de pendeja. O sea, no irías al mar. No, una cosa es el mar y otra cosa es el océano. Bueno, sí, ya sé, pero... Pero, o sea, hablando ya en términos reales... Mandando a la verga mi chiste. Mandando de verga tu chiste, yo no me metería al océano. O sea, yo adoro mucho el mar, lo adoro, lo respeto, pero también, yo no lo niego, me aterra el mar. Me aterra es que el reino abisal. Oculta muchas cosas... Ay, a mí me encanta. Muy culeritas. Lo he investigado y ya aún así me da curiosidad. Mi curiosidad es muchísimo mayor. Nunca vayas de paseo conmigo y con mi hermano. Ok, sí, yo puedo. Nunca. No queremos. ¿Tiene tu hermano, Shari? ¿23? ¿23? Bueno. Ah, ok, les cuento la historia. ¿El muerto o el muerto? Ok, va. En el caso de la mía, para aligerar un poquito el pedo. En mi caso, la anécdota que yo les tengo es una de portales. Ajá. Bueno, al menos yo considero que es de portales. La verdad, no, nunca supe exactamente qué fue lo que pasó. Yo estaba con Leo, estuvo con nosotros en el podcast como Cassian. Junto con otro vato, ya se me olvidó el nombre de la otra chica. Taquito, Eli. Hola. ¿Te hablan? ¿Quién? ¿Quién? Lo pueden leer, es que no veo casi. Ya se me olvidó el nombre de otra chica. Dije, okay, Taquito, ven. Chino. Taquito, yo te digo. Taquito. ¡Oh, madre mía! ¿Cómo viniste aquí? Para que nos den más gente. Hola, gente de Luna. Hola, gente. Hola, gente de Instagram. ¿Es de Instagram? Sí. Ah, luego me agregas. Sí. Elia, Taquito, ¿cuál es tu mayor miedo? El fuego. ¿Neta? Sí. ¿Sí? Pero porque no... yo en mi vida pasada morí quemada. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo me lo dije yo en un sueño de niña y me dije varias cosas que pasarían en mi futuro. O sea, de ciertas personas que iban a llegar a mi vida, se iban a quedar y también quienes se iban a ir. Y me dijo que morí quemada. Y pues siempre le he tenido muchísimo miedo al fuego.
Entonces, mi mayor miedo es el fuego, o sea, quemarme, las cosas calientes, aceite caliente, todo eso que tenga que ver. Entonces, con el fuego. ¿Entonces una persona horny, no? No. Todo lo que tiene que ver. ¡No mames! Todo eso me da, el fuego me da mucho miedo, lo que genere calor me da mucho miedo. ¿Yo? ¿Miedo? Olvidar. Olvidar. Eso sí está culero, ¿eh? Yo tengo miedo a olvidar. Dante lo sabe. Sabe que soy muy olvidadiza, sabe que soy muy, muy dada a ponerme mal si olvido las cosas. O sea, literalmente, olvidar es mi mayor miedo. Olvidar todo. Olvidarlo. Si no fuera porque literalmente vivo con todos los días que yo lo conozco por ahora, ni cualquiera diría que se está muy fumado. A ver, Dante, focus. De todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿qué no está fumado? Verdaderamente, O sea, la neta creo que este es el... Somos un stream, ahorita realmente tres espectadores. En el que... Bueno, el que cinco, creo que sea, porque pues, hay dos más en Instagram. Cinco, con los que hemos estado hablando todo ese rollo. Y creo que hasta cierto punto es como de los streams así como que más interesantes. Que hemos hecho. Deja tú nosotros. Creo que ahorita a nivel Twitch, o sea, en este momento, podría decir incluso por Halloween, que se pueden tratar en este momento. O sea, creo que por la variedad y por lo como lo hemos manejado los temas, sí se ha apresado. Sí. Ok. Dice a que la verdad no me sorprende. Y dice que tampoco no te sorprende. Yo lo sé. Yo sé que ya no te sorprende. No voy a bajar el brinque por casa. Y más que porque es una joda estar siempre con pensamientos ramificados futuras. Sí, él sí puede. Ok, chicos. La anécdota empieza más o menos a la altura de un parque de los scouts. Los espacios liminales. O en inglés, liminal space. Safe este pedo. Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué son después de liminales? Grandes. Sí, eran grandes, si mal no recuerdo. O corrígeme si estoy equivocada. Ok. Entonces, lo que estábamos ahí, nosotros estábamos ahí reunidos en un espacio, como por ejemplo, por la altura de... Tranquilo. ¡Joder! No. Sigue contando. No, joder, porque me apagaron el cigarro. ¡Ah! Verga. Estábamos ahí todos juntos, estábamos reunidos. Y más o menos en ese parque, primero empezamos como que a sentir cosas. De hecho, si se dieron cuenta más o menos a esta altura del podcast... realmente tanto Shari y yo estábamos mucho tiempo como que volteando, checando como cosas, con una vibra muy diferente los dos. Obvio, no puede ser igual. Y manejando las cosas, hasta cierto punto, yo lo dejé mucho por de lado, ya actualmente, pero en ese momento yo me gustaba mucho practicar mucho lo que era el manejo de energías. Entonces llegamos a sentir mucho... Gente, no lo hagan en casa. No lo hagas en tu casa. No. En grandote. No. Lo más cercano que vas a hacer eso será meditar. Punto. Punto. He dicho. Punto. Entonces nos metimos ahí. Sensei. ¿Y vas a desperdiciar? Prendí otro. ¿Y los vas a desperdiciar? Prendí otro exactamente igual que estaba más o menos ahí. Y lo desperdiciaste. No sabes amar un buen cigarro. No sé amar, me voy a apagar antes que me pierda. Los de Instagram que no saben qué pedo, estamos en vivo en Twitch. Y también en Instagram. Un saludo, no se vayan. Estamos con nuestro especial de terror. Bueno, el especial de terror de nuestro amigo Quick. Y nosotros estamos invitados. El podcast que nunca debió existir. Invitades, más bien. Ay, no. Es que lo más curioso que todos salieron. Nada más estaba hablando para tu teléfono. Bueno. Oiga, gente. Entonces, nosotros estábamos ahí reunidos. Practicando santería a lo modri. No. Es que se ve muy culero de mi teléfono. Se ve muy raro. ¿Verdad? Entonces, Charlie. De hecho, se ve chido porque como brilla con la luz del teclado. Nos vemos muy creepy. De hecho, se ve mejor que como se ve acá, o sea, pero en el sentido se ve menos creepy.
en el sentido de que estamos ahí reunidos. Dejen de distraer a una persona con déficit de atención. Es que le hablaron. Y ya. O sea, son sucesos que pasan que no teníamos al percado. Esto representa que estamos completamente en vivo. Sí. Bueno, el punto es de que estamos ahí reunidos. Ajá. Y de la nada, después de haber presenciado algunas cosas dentro de los árboles que creíamos que eran feis, los feis las hadas. Te escucho desde aquí. Estamos experimentando y de repente un cuate se puso muy pesado. Se puso a retar a las cosas. Inmediatamente por su ignorancia también. Como siempre, ¿verdad? O reto. Ajá. Entonces empezó a retar. No a nosotros. A lo que estuviera cerca. Porque todos sentimos cosas así como que. Ay, güey, vale verga, güey. O sea. Y el güey se empezó a inventar una historia de que el güey era un vato que era un reencarnado, pero recordaba todas sus vidas porque venía del futuro. O sea, se empezó a inventar una historia súper cabrona. Entonces, mamá. De repente el güey lo vimos acá y de repente dice, ¡a la verga! ¿Y qué pasó? Y tenía un rasguñón enorme por acá en el brazo. Y era como que, güey, deja tus mamadas. Si quieres te mando de qué trata espacios liminales, si alguna vez escuchaste algo sobre backgrounds, de eso trata. Si puedes enviármelo por Discord y ya lo checo. Entonces, fuimos ahí. ¡Chari! Fuimos ahí. Es más culero cuando entiendes qué es lo que está pasando. Estábamos ahí y de repente, pues, un cuate de la nada salió corriendo. Ajá. Digamos que para esto hay dos cuchillas. Ajá. Está la cuchilla que puedes ir por arriba y la que puedes ir por abajo. Ese amigo salió corriendo por arriba, al menos fue lo que yo vi. Ajá. Yo le dije a la... porque íbamos con dos chicas y con el vato pendejo que retó a la gente. Ajá. Aguántenos aquí, voy a buscar a ese güey. No sé qué verga se le metió. Y inmediatamente lo primero, y no, ni siquiera sé de dónde salió esa frase, o sea, porque era como de que estábamos tranquilos, era como que no sé qué se le metió. Uh-huh. Lo fui a seguir, lo fui a alcanzar, y llegamos a una cuchilla donde hay una especie como de bajada. No es tan grande, pero abajo hay una especie como de picos. Uh-huh. En el borde, estábamos ahí sentados, todos así como pose guay, según pose de anime, y está así como que puesto así como que en el borde. Ah, yo pensé que estabas como L, güey, así. No, pero sí estaba así como de que... No mames, las piernas se me ven bien. Mira, güey. Parezco una niña del aro. Yo iba a decir otra cosa, pero vale. ¿Te vas a vengar por la de la cuca? No. Okay. ¿Tú cómo tienes la concha? Con una chingada. Ah, sí. No, pendeja. Entonces estamos acá y de repente veo que por la sombra veo que levanta la mano. Ahí sí fue completamente subconsciente, porque yo realmente fue como que percibí que era como que este güey no es este güey. No es mi cuate, le digo, baja esa mano. O sea, hasta el tono de voz me cambió. Dije, baja esa mano. Y es como que, sí. Bajo la mano, de la nada vimos por... Todo esto pasó como en 15 minutos. De la nada pasó corriendo otro amigo, entrando por el otro lado de la cuchilla. Diciendo, güey, qué verga, llevan media hora fuera. No estás pendejo, güey. No tiene ni 10 minutos que nos fuimos, 15 minutos, a lo mucho. Y digo, no, pues no, güey, si fueron hace tanto rato. De hecho, se fueron por acá y tú lo seguiste por este lado para alcanzarlo. No. Yo me fui por el mismo lado que él. A la madre. Lo seguí igual por arriba. No, están pendejos, los dos se fueron por... Él se fue por allí y tú lo seguiste por acá para alcanzarlo. De repente, mi amigo como que regresó en sí. Uh-huh. Ya reviste. ¿Qué verga hacemos aquí, güey? Y es como de que, pues nada, güey, tú llegaste acá, güey, me trataste de empujar. ¡Ah, estás pendejo, güey! Digo, no, güey, sí. Entonces el rollo, le digo, y aparecía ya hemos venido aquí, digo, no, güey, o sea, estábamos acá y de repente yo te vi correr por allá y yo te seguí. Digo, no, güey, el que corrió primero fuiste tú. Fuimos a recuperar las historias, a recabar las historias con las chicas que se habían quedado en la casa de nuestro amigo de Cassian. Y nos dice, no, güey, es que están pendejos los tres. Tú sí te fuiste por arriba. ¡Dimnos! ¡Bienvenido! ¿Qué es hasta acá tan tarde? Bueno, bienvenido a todos modos.
nos fuimos por arriba. O sea, dice, él fue por abajo. Tú te fuiste por arriba. Estaba al revés como nosotros habíamos visto la historia. Tú lo seguiste. Pero no, pero lo seguiste inmediatamente. No pasó media hora. Están pendejos los tres. Entonces, de repente fue que escuchamos así como ruido y fue como de que... Ok, hay que encargarnos. En ese momento, tanto según los dos manejamos como que manejo espiritual, al fin y al cabo, hoy se come. Entonces era como de que yo era como que me concentraba mucho para, pues ya sabes, cómo manejo yo, mandar energías positivas a un espacio. Ajá. Y lo que al menos yo estaba tratando de hacer era alejar algunas cosas. Ajá. En ese entonces yo tenía hasta cierto punto como la habilidad de platicar. Y decía, no, mira, ¿sabes qué? Le digo, si quieres hacer algo, le digo, hazlo por acá, le digo, ¿qué quieres que traigas para acá? Tal cosa, y nunca contestaba. Simplemente se alejó. El otro amigo se fue según enfrentar a la otra cosa que según lo había poseído allá. Cuando regresó, todavía estábamos tranquilos. Y de repente, pues, de la nada se nos fue. O sea, estábamos con otra cosa, estábamos haciendo otra pendejada. Cuando de repente le volvió a cambiar la mirada como la tenía antes, y jugando según las luchitas me empezó a ahorcar. Me acuerdo mucho porque a la vez cuando las luchitas me empezó a ahorcar, no mames. Yo recuerdo que yo practicaba artes marciales. Wey. Entonces yo lo agarré del cuello, le puse las piernas en el abdomen, lo lancé para atrás. Ah. Cayó en el pasto y agarré. Dice, ¡ah, pendejo! ¿Qué te pasa, güey? Nada más estábamos jugando. Le digo, güey, no mames, me estabas ahorcando, güey. Le digo, y eso no me excita. No, pero güey, no mames, me estabas ahorcando, güey. Le digo, no, güey, estás pendejo, nada más estamos acá. Ya de ahí, hasta cierto punto, como que no pasó la gran cosa. Pero por ejemplo, ahí sí se quedó mucho la historia de que cada quien tuvo una historia diferente de lo que pasó ese día. Y todo por un mismo día suele pasar. Sí. No sé. Ay. ¿Tú? Yo le puse Mr. Jagger. Mr. Jagger, a la madre. Tiene sentido. Creo que es más culero cuando le pones nombre. Sí. No. Sí. Es más culero cuando le empiezas en mi caso a poner lo, nombre y lo empiezas a dibujar o cosas así. Ya dibujar es lo de menos. Lo desmitifico. Y es más fácil enfrentarse contra algo que sabes que tiene forma. No. Al menos para mí sí. Bueno, no. A veces depende de la cosa. No sé, fíjate. A mí de chica me pasó algo como muy curioso. Yo todavía no entiendo qué era. Pero hagan de cuenta que cuando yo llegué a vivir a casa de mi abuela, yo veía a una mujer. He visto este tipo de películas de terror. ¡Va a salir, ma! Sí, vas, así es. Va a aparecer un fantasma. Dímelo, ya llegaste tarde, güey. Hay más de uno. Ya, güey, ya acá estábamos cotorreando con ellos, no mames. O lo vergo. Cotorreando no sería la palabra correcta. Cotorreando no sería la palabra correcta. El caso es que me sentaba. Y la veía a la señora sentada en la mesa o en el comedor, lavando los platos o cosas así. Entonces, como siempre la vi yo al revés, pensaba que era mi abuelita y no me espantaba. Hasta que me empezó a hacer cosas, como yo ponía, no sé, mi horario, de repente yo dejaba listas en mi mochila un día antes, siempre en la primaria. Y después me llegaba con los libros que no eran, o no todo, que nachas no tengo cosas, y yo así de no mames, güey, si yo sí lo puse en la noche y yo me acordaba. Entonces después de eso le empecé a ver en lugares inusuales, por ejemplo lugares donde sabía yo que mi abuelita no iba. La vi sentada en mi cama, mi abuelita nunca iba a mi cama jamás, y también la vi en el armario de mi abuelo. Porque mi abuelo tenía un armario, de hecho me dan miedo, mucho miedo los armarios por lo mismo. Pero un día yo la vi ahí sentada. Entonces nunca le quise hablar, nunca le quise preguntar quién era ni de dónde era. Pero todavía no terminaba de asimilar si era mi abuelita o no. Bueno, un día en la noche me levanto al baño y veo que pasa esta persona. Yo pensaba que era mi abuelita y tira unas sillas. Y yo le dije, abuelita, espérame, porque mi abuelita subía a la parte de arriba a descender en la noche cuando llovía o algo así. Entonces yo me imaginé esto, ¿no? Y pues salí del baño rápido y empecé a arreglar las sillas cuando escucho que abre la puerta de afuera para subir a la terraza arriba. Uh-huh.
Y güey, entonces le dije, espérame, abuelita, espérame. Y la vi subir súper rápido. Y en eso, o sea, yo sentí que se fue así, súper rápido. Y yo me subí con ella y la empecé a buscar entre la ropa. Y la veía pasar entre la ropa, pero yo decía, abuelita, te ayudo con algo. Y estaba yo en un tramito a punto de caerme de la casa, porque pues no tiene balcón ni nada, o sea, es el vil techo así. Entonces estaba yo a punto de caerme, y en una de esas escucho el portazo de la puerta. Y yo dije, no, esperen, esperen, porque estamos mi abuelita y yo acá arriba. Y justamente, pues la persona que me abre la puerta era mi abuela. Y yo dije, no mames. Dije, no. No es cierto, dije yo, no es cierto. Y dije yo que. Entonces me empezaron a regañar, mis abuelos me regañaban muy feo. Y mi papá también, que qué madre hacía yo ahí arriba a las 4 de la mañana, no mames. Que según yo había visto, según yo, era como. Pasa fotos 3, 5 horas de Nolifal a casa platita. Y según yo, era mi abuela, pero por ser, no. Y luego, la última. Y entonces yo me hice en mi cabeza que esta cosa no existía. Y que no existía. Y cuando la veía me volteaba. Pero luego le empecé a ver la cara. Y ahí fue donde creo que me asusté más. Porque pues no mames. O sea, ya me di cuenta que no era mi abuela de verdad. Pero como en ese entonces estaba pasando un trayecto de bullying en la primaria, pues yo dije, ay, me van a decir que estoy loquita. O cosas así, era lo que yo no quería. Entonces van a decir que todo. Hasta eso era muy lista de chiquita. Decía, todo lo van a asimilar con que me es por el bullying de la primaria, que me está haciendo mucho daño. Incluso yo me metí esa idea. Pero verga, un día jugando a las escondidas así en el. Yo me escondía siempre en la parte de arriba del closet. Güey, nunca me había dado tanto miedo en mi vida. Creo que es lo que más me ha asustado. No tengo ningún cigarro prendido. Ese closet está durísimo de abrir. O sea, me acuerdo que lo tenía que abrir con una pinche fuerza que no mames, yo de niña. Güey, ese día se abrió así súper rapidito, más ligero. Y estaba esa cosa, güey, ahí viéndome la cara, güey. Y ella me abrió la puerta y yo se la azoté de regreso. Y dije, no mames. Y me quedé temblando. Esa fue, creo que de la última vez que la vi. Ya de ahí cuando la veía me volteaba siempre. Mentira de hilos. Entonces. No aplica así. Güey, yo dije, no mames, esto es mentira. Y nunca se lo conté a nadie. Porque dije, yo van a decir que estoy bien pendeja. Pero resulta que un día, exactamente me acuerdo que fue en diciembre de 2018, yo recibo una llamada en la madrugada, era Navidad, y yo salgo y estaba contestando la llamada y volteo a ver, y en la parte de la jardinera de abajo de mis abuelos, la vi sentada y me volteó a ver. Y yo me acordé pues de todo eso que había pasado y dije, no mames. Entonces entré yo y se lo conté a mi mamá y a mi abuela, y mi abuela le llamó a mi tía y a mi abuelo, y entonces ellos se quedaron así helados porque ellos nunca me habían dicho nada de eso, y dijeron que cuando ellos daban clases, porque mi abuelo daba clases ahí en la casa junto con mi abuela, había niños que le decían que veían a una mujer parada ahí en la casa, y yo dije, no te pases de verga. Y la casa de mis abuelos se siente culerísimo la vibra, pero culera. Como buena casa de abuelo. No sé si sigue ahí esa cosa que era, nunca supe. Y pues prefiero la verdad no saber. A veces es mejor. Sí. Ok, amiguitos, ¿tienen alguna pregunta más para estos compatriotas que estamos aquí presentes por este día? Tomen en consideración que no nos juntaremos hasta Navidad. Sí. O sea, nos vamos a juntar, pero no para hacer stream. Bueno, también. El stream especial de Navidad. Ah, no, sí, el de Navidad, sí. No vio. Un especial halloweenesco. ¡Uy, mira el Discord! No, lo voy a checar ahorita, lo voy a checar después. No, pero ¿qué? ¿Habrá preguntas en el Discord? Vamos a ver. ¿Qué envió? Ok. ¿En dónde lo envió? Ah, debe ser comentarios generales. O directamente al perfil de Discord. Dale Godit. ¿A dónde? General. ¿Está general? Abajo. Ahí está. Ok, James Hero. Yo tuve el sueño de andar en un edificio abandonado en construcción. No había fondo. Solo había un bombillo encendido. Yo por mucho que avanzaba, no había nada.
pero escuchaba un duende sonriente riéndose. Cada vez que pasaba a otra habitación, sin terminar, la bombilla se encendía cada vez que entraba a una habitación o pasillo. Pero nunca encontraba el final. Cada vez más cerca estaba ese duende. Empecé a correr de la desesperación, casi llorando. Me estaba hartando y gritando. Jamás había sentido esa forma. No paraba de oír cosas y al propio duende hasta que encontré una habitación y me paré en seco. Sueños proféticos. Eso yo no creo que haya sido un sueño. ¿Proyección astral? No. No mames. No. Pues decía que no lo hizo en la vida real. ¿Recuerdo? ¿Eh? ¿Puede ser un recuerdo? No, puede ser un recuerdo, puede ser de algo. Te juro que fue un sueño. ¿Quién sabe? Vemos. Dice, mi hermano hasta me gritó que me pasaba. Ok, tal vez sí haya sido un sueño. Bueno. Ay, amiguitos, tienen oportunidad de hacernos preguntas antes de que acabe todo esto. Sí, ya estamos a punto de acabar ahorita el podcast. Ya llegamos a las 2:30. Hola, madre. Esto está así. ¿Sabes que si se ponen un tampón con vodka en el aparato femenino, el alcohol llega más rápido a la sangre? Pero lo malo es que llega a la sangre y te puedes morir. Lo vi en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Por qué esa mierda sigue transmitiéndose en vivo? Digo, en directo. Sí, yo también. La Rosa de Guadalupe es una vil mierda. Quiero hacer una anotación. Quiero pedir una cámara. Quiero hacer una anotación. Ahí va a estar curioso. Por el lugar que nos sentamos al principio, cada quien tenía una vela. Sí. Quiero que... ¿Puedes poner la cámara? ¿Jalar la cámara? ¿Cómo? Sí. Yo la muevo si quieres. Ajá. Quiero mostrar a medida cómo se mueven las llamas de cada uno. Taquito estaba sentado hasta esta esquina. Es la vela que está más para acá. De hecho, es la vela que está menos consumida. Pero la que tiene fuego más inestable. La mía es la más delgada. La más frágil. Irónicamente es la que tiene el fuego lo más estable. La tuya tiene un fuego estable, pero irónicamente es la que más tengo consumido. Creo que es un buen momento para dejarlo. Solamente con esa pequeña reflexión. Y que la gente, a menos de que tengan otra pregunta. Ah, espérate, vamos a acomodar la cámara para que nos veamos todos. Me iba a poner yo ahí en medio de ustedes. Al taquito, ¿qué tan miedosa eres? ¿Qué tan qué? ¿Qué tan miedosa eres, Taquito? A ver, pruébenme, no sé. No, pues tú respondes, no, me están preguntando. Pues, sí un poco, sí soy un poquito miedosa. Ay, ahí está, creo. A ver, está bien. Sí, ya. Dude. Sí, Clara. Pasa para acá. Sí, Clara, ¿quién? Nadie. Hasta aquí eres de las mías. Sí, soy algo miedosa. Parece que no, pero sí. Chicos, si tienen una pregunta antes de acabar acá, ¿tienen más preguntas que estén chidas? ¡Ah, tenemos un chingo! Oye, ¿ya qué? ¿Ya viste lo del fondo? Sí. Ah, ese soy yo. ¿No, morado no? No, ya sé, me refiero a esto. O sea, es lo que estamos viendo acá. Todo tranquilo. No, es que no veo. No es necesario que lo veas. Papi, me he metido. No. Tengo menos edad que Axel. ¿Cuántos años tienes, Dream? Siempre me tenía esa duda. Uno más bajito. Espérame. Aquí hay una idea. Y es algo que quiero que comprendas tú también. Desde hace rato que está el aire y no se apaga para nada tu vela. Se apaga una vez. Una vez. Pero fue porque por el error, ¿no? Por ese rojito. Ella sí que es un misterio. La Chari, más para contar, ella sí que es un misterio. Ah, pero si te suelto a contar todas las historias que tenemos para otras 3 horas más, güey. Yo digo que nos pongamos a jugar. Un ratito más. ¿Cómo ve? ¿Qué quieres jugar? Aguanta. Volvemos a jugar. Sobre las preguntas de valor y ética. Ya casi. Sí, valor ni ética. Pero vámonos, querido. Ok. ¿Qué dice? Sí, ya estamos. Un número gracioso no lo puede decir. No. Ok, ahorita vamos. Sí. Hay que ir cortando para que no. Porque tiene que dar el rayo.
parte. No, para el raid. Para dejarlas en sus casas. Obvio. Sí, pero no puedo ser tan tarde. O sea, mi papá, porque mi papá dice que nos va a llevar. Ah. Sí, ya sé, cosas de familia. Yeah. Este, es un número gracioso, no lo puedo decir. Ajá, ¿qué quería decir, Shari? Ella quiere una última ronda de preguntas. Quiere una, no, ya. Solo una última. Pero una ronda es como... Pues cada quien dos preguntas. Cada quien dos, va. Mm. Comienza, Wick. Venga. Te abro las ventanas. No hay problema, tengo la llave. Me amas. Dice, ah, qué condenados, y por eso les decidí ir. Pues ahora en él. Ya, bueno. Ya. Dale. Ok. De todas maneras, ya dijimos que vamos a hacer un especial contigo. Sí. O sea, créeme, yo lo estoy organizando. Así que, vaya, mío. Vas. Si tuvieras que apagar una de esas tres velas, ¿cuál sería? ¿Te digo la verdad? Las tres. Me imaginé. No mames. Sería un buen final. Al final las tres. Es lo que voy a hacer. Pero ya que pongan la recta. Oye, es marca de aquí. O sea, también hay que ser buena onda con la gente que también está acá y que nos ha apoyado. Y si vamos a salir con el todo chido también. Sí, oye, sí. Úrole. Este. No, esa no es la cabeza. Taquito. Pregúntame. Este. ¿En serio estás tan chiquito? ¿Quién? ¿Yo, Taquito? O sea, ¿quién está tan chiquito? ¿Quién? Dice mi edad. Ah, Dreamloss. Ah, ya, capté. Ok. ¿Por qué quieres evitar ser cruel? Porque soy luz. No, ya, déjala venir. Déjala venir sin saliva, ya. No puedes pedirle oscuridad a un ser de luz. Como ya no te pido. Porque ya no te puedo pedir luz. Y lo sabes. Sí me puedes pedir luz. Nunca lo has pedido, que es distinto. Ay, sí te lo he pedido. No como dicta. Que mi luz no sea como la luz que tú tanto deseas, es otra cosa. Buen punto. Pero es que tampoco mi oscuridad es la que tú buscas. Uh-huh. Por eso prestas. Ninguna luz ni una oscuridad es igual. Eso es denlo por seguro. Eso sí. ¿Te arrepientes de haber venido esta noche? No. ¿Por qué? ¿Estás segura? Sí. Te va a arrepentir después de este podcast. Ay, ¿por qué? Él sabe por qué. No sé. No, nada malo realmente. A gran escala, Shari. A gran escala. Dice, soy una lancha... ¡De guerra marca rusa! Ok, Shari. Ok. Si tuvieran una fórmula de cambiar su realidad a como lo tienen actualmente, ¿lo aceptarían? No. Ok. Simple. Es lo que me ha formado. Y cada caída me sigue haciendo más fuerte. Yo estoy dudando. Porque me gustaría ver una nueva realidad.
puede ser completamente distinta a lo que ya pasó. O puede ser peor. O puede ser peor. Pero también esta puede ser peor. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Va, Taquito. Pues... no terminas este podcast. ¿Cómo que no termino? Tú terminas este podcast. Ah, bueno, pues mi pregunta final es... ¿a quién escogerías si tuvieras que salvar a una persona? ¿En general? Sí. Ya queda desterrada, desaparecida de tu vida para siempre. ¿Tu mamá o tu hermana? Mi hermana. Eso fue rápido. ¿Shari? Mi mamá ya vivió suficiente. Y... no creo que esté disfrutando mucho. Pero olvidarías falta encontrar todo algo de ella. ¿Sí? 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 Ok. ¿Shari? ¿Tú con quién te quedarías? ¿Con tu papá? O sea, de recuerdos. ¿O con tu niña? Puedes coger uno. De recuerdos. Cambia mucho. Si desaparece esa persona, ya nunca existió para ti. La del mío se está convirtiendo en demonio. Me da miedo en cualquier momento. Contestar está bien también, ¿eh? A mi hija. A tu hija. Ve como otra luz aparte de las velas que está de medio atrás. ¿Apenas se dan cuenta? ¿Es en serio? ¡Tiene rato! ¿Qué anda por acá, güey? ¿Ya hasta cambió de color? Sí, parece así. Perdón. No, está bien, te voy a decir por qué. Porque yo siempre he dicho que yo mataría a mi hija con mis propias manos antes que cualquier otra persona. Eso también incluye en el apocalipsis zombie. Oh, boy. Ah, bueno, el apocalipsis zombie es más fácil, ¿no? Decidir. Siempre es más difícil en un apocalipsis zombie, no. Porque, güey, no mames. ¿Sabes? Hay algo que siempre dicen que se llama el amor de una madre. Eso también incluye en el exterminio. Sí. Que me lo mate alguien más a que la mate yo. Prefiero ser yo. Sí. Que alguien más. Por mucho que me duela, pero yo le di a luz. Ahora, yo te di la vida, yo te la quito. Yo te di la vida, yo te la quito. Pero que hay un pedo. Si yo tuviera que eliminar a mi padre, eliminaría a quién soy yo. Y eliminarme a mí. Eliminar a ella. Eliminarla a ella. Que es todavía peor. Porque no solamente la elimino a ella, sino que yo también me elimino. Ok, chicos, y con ese final terminamos el día de hoy. El podcast que nunca debió existir. Que gracias a ustedes, este podcast existió. Pero ahora sí, este jamás debió existir. Ok, chicos, aquí le hacemos una raid. ¿Quiénes están? Vamos a ver quiénes están acá. Vamos a ver quiénes hacemos una raid. Vamos a ver acá. Estoy viendo al trasero de Puy, que es horrible. ¡Ah! Es lo más tenebroso que hemos visto el día de hoy. Yo fui a un cola. Pues está Sammy Samito y está Gauss, que Gauss estuvo con nosotros en el podcast. ¿Hay uno menos? Sí, el que tiene menos es a mi Samito. Ok, dale. ¿Qué le vas a dar? Está jugando Minecraft. Right. Una raidcita. Le pasamos la gente que nos está viendo a ellos. Chicos, nota mental, no conocer más el lado oscuro de Shai. Bien, ¿eh? No han conocido el lado completo. De hecho. Chicos, espero que les haya gustado. Que se hayan asustado, que le hayan pasado de poca madre. Porque nosotros sí la pasamos de poca madre. La neta, sí. Bueno, chicos. Vamos a mandar a Raid. Adiós, banda. Les mandamos saludos. Bye.
finalizar,